Buenos días. Damas y caballeritos, son los cuatro rincones del Perú. Ya estamos listos una vez más para hacerla, para formarla y para montarla aquí en el show número uno del FM. Un saludo para todas esas personas que están en una resaca, pero de la pita. Ahorita deben estar en una resaca, pero de la vida. Oye, ¿qué cosa ha pasado que me han dejado? Pero todo es acomodado, esta chingana, qué horrible, por el amor de Dios, ¿eh? Se escucha como lata. Y si yo reniego, imagínense cómo va a renegar un amigo que no quiero decir su nombre, pero... No quiero decir su nombre, ya, pero que le dicen Gárgamelo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, vamos! Like si esta mañana te sientes como Cristian Benavente. Ese es un chiste de redes sociales, ¿no? ¿Por qué como Cristian Benavente, Rencito Winder? A ver, explícame. ¿Ah? Entonces se fue si no le liga, pero... No. Ahora, yo no quiero ser mal pensado, nada, pero... Se fue si no le liga, pero escucha, pues, Renzo, ya... Es que tú vas al tono, ¿cómo te vas a emborrachar si no te pasan el trago, man? Es que es la vaina, por eso te estoy diciendo, qué malo. Ahora, eso lo ha percibido todo el mundo, ¿ah? Eso, por eso es lo que te estoy diciendo, al final... El chico, ¿cómo para, mí va? Para mí que los jugadores se con su cuenta. A ver, tú, no, ya estamos 23, este es el 24. Claro, ya, si ya. Se queda, uno de nosotros va a salir. Yo quiero mi figurita, no, yo quiero salir una figurita, ¿no? Entonces, claro, pero lógicamente. Bueno, ¿tú qué opinas, Ronald? Emo asesino. Bueno, como dice Carlancho, pues sí, pero ahí el rumor de que le quieren hacer ahí la camita. Eso lo dicen todos, yo no creo que sea verdad. No, yo creo que a veces mucho es especulación de la gente también. Lo dicen todos, pero ahora, el primer partido que yo estuve en el estadio, yo estuve en el Hard Rock Stadium de... Perdóname, ¿estuviste dónde? En el Hard Rock Stadium de Miami. Y precisamente en el lugar más de Miami Gardens, ¿no? Miami Gardens. Miami Gardens, porque hay Miami South Beach, Miami North Beach. O sea, Miami Gardens. ¿Estás viendo más que nada por el lado de Fort Lauderdale? No, ese es otro lugar. Tiene nada que ver. O, por ejemplo, de Hialeah. Uy, ese rezo. Por Tampa Bay. Uy, ese rezo conoce todito. Sí, Tampa está más varias horas. Ah, perdón, digo. Ya, pero mi querido Renzito Winner. Sí, carochito. Yo te decía, con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, O sea, no es que quiero ser mala leche o no. El WhatsApp. 98900-1211. Ahora, yo les digo una cosa. En el primer partido te cuento. A ver. Recito, ¿puedes limpiar la cancha? Permíteme, todita la cancha. El primer partido que yo estuve, lo expulsaron a Yotun. Ya. Entonces, Benavente como que no... O sea, no pudo mostrar. O sea, fue piña, pues, ¿no? Es por eso te digo, pues. O sea, en los minutos que entró, que fueron 15 minutos, como que no pudo mostrarse como él hubiera querido. Correcto. No se mostró como él hubiera querido. Entonces, ahora, se entiende que es porque un hombre menos, entonces ya Perú no tenía tanta la posesión de balón. Croacia es un equipo duro, difícil. Oye, de verdad que sí, ¿eh? Yo no me esperé ese primero. Mira lo que ha pasado, Renzo. Solucioname esto, Ronald. Ronitel, por favor. Soluciona, no vas a matar a todos. Soluciona, pues, Ronald. Ronald hoy no se está acompañado porque lo hiciste esa enfermita. De verdad que sí, ¿no? Y es la oportunidad de Ronald para poder regresar, reencumbrarse. Porque este era su puesto, pues. Claro, pero Lucecita llegó y prácticamente lo botó. O sea, prácticamente. Claro. Una fractura en la línea del tiempo. Eso no quiere decir que Lucecita, porque Lucecita puede volver ya solo como locutora. Ya nada, que se encare la red. Nada. Ahí sí, le sale espuma por la boca, ya. ahí sí te mata, Ronald. Ahí sí ya Ronald empieza, pero una tembleaqueadera, pero brava, Galoncho. Ahí sí, Ronald, ya prácticamente ya te imagino, bueno, Luce, ahora va a ser la nueva jefa del área de... Ahora, no se trata de ser mala leche con la selección, ni hablar, porque el mundo, Carroncho, no les tontero. No lo estoy diciendo yo. Yo estoy transmitiendo, porque soy un comunicador, transmitiendo el sentimiento, el sentimiento que he visto en redes sociales, y lo que yo vi la es que el primer partido... No vas a percibir nada malo porque se entiende que con un hombre menos lo que tendría que hacer Benavente es retroceder un poco, defender y cuando le caigan a balones, retener, tener más tiempo posible el balón. Correcto. Y entregarla bien, al pie del compañero. Ay, ay, ay. No para mostrarse ni atacar, salvo que haya un contragolpe que fue difícil lo de Perú en los últimos minutos. Correctamente. Con Croacia. En el partido de ayer, efectivamente, yo veía que algunas jugadas había pases para poder darle a Benavente. Pero Benavente nunca la agarró. Ahora, es cierto que la gente le tiene mucho cariño a Benavente. Yo creo que de los que más queridos de la selección, aparte de Jefferson y Paolo, que obviamente por obvias razones y por los años la gente los quiere, de esta nueva generación, el Oreja Flores es súper querido. Claro. Y que ha crecido en los últimos meses. Pero uno de los más queridos que la gente grita, aplaude, tiene fans, es Benavente. La gente lo quiere a Benavente. ¿Tiene fans? Entonces,
La gente lo quiere a Benavente. Pero ¿qué pasó en el partido de ayer? Yo creo que no le llegó ni un solo balón a Benavente. Entonces, ¿cómo te vas a mostrar si no te llega ni una? Por eso, hermano. Ahora, la gente en redes sociales, lo que dice, no, Carloncho, a Benavente no se la tocan porque ya como han sacado su cuenta. Ahí está memes, ¿ah? Han sacado su cuenta que son 23, ya, y Benavente es el 24. Si entra Benavente, uno sale uno. Pero no. ¡Oh, no, por favor! Claro, lógicamente. Entonces, ya es harto complicado, difícil, mi querido Rencito. Correcto. Harto complicado, difícil, mi querido Rencito Win. Así es, Carlonchi. Entonces, ahora, ese es el pensamiento que tiene la gente, que no lo estoy inventando yo. Yo creo que pasa, algo de cierto debe haber, pero no es que no se le estén pasando porque no quieren que se quede. Yo creo que no se los está pasando por los automatismos del fútbol. Claro, ellos ya están, tienen un sistema que los... Algo de jugar, ya sabe que si yo se la doy a él, de repente no me la regresa como yo quisiera. Correcto. Yo te la doy y no me vas a regresar. Entonces prefiero darle a mi otro compañero que él sí más o menos entiende cómo, o sea, se entienden más con nosotros. Así. Oye, entre tanto dice que la Padula ha abierto su tienda de quesos allá en Italia. ¿Por qué? Ha abierto su tiendita de quesos, todo está haciendo otro negocio. ¿A raíz de qué? Le queda, que se quedó sin mundial, sin ir al mundial. Él quería ir al mundial, no pudo. Está esperando Italia, no se pudo. Bacán tu chiste, Renzo, con eso estamos sin pensar. No, lógicamente, el chiste con una temática ahora, futbolística, ¿no? Uno no puede pensar como toda la hinchada en general, o sea, en el sentido de que la hinchada sí es un poco más ligera, para decirlo. Claro. Porque ayer me empezaron a leer un montón de comentarios en el Twitter cuando puse la oportunidad Benavente, y empecé a leer, no, Carroncho, la gente no se la toca, ya no la quiere, porque hay gente que dice, no, como él tiene más fans, es más querido, no lo quieren, son celosos, no se la tocan, ahí le están haciendo la camita. Son comentarios que dice la gente. Uh-huh. Yo creo que sí, efectivamente, si uno analiza los dos partidos, el primero, que por obvias razones ya lo dije, claro, y el segundo analiza, es cierto, pues no le dan al balón. Pero yo más que le quieren hacer la camita, yo creo que son, como lo voy a repetir, por los automatismos del fútbol. Que esos momentos que la gente empieza ya a jugar de manera automática y el equipo se conoce. Entonces, yo a Renzo le hago una broma, sé que él cómo me la va a regresar. Entonces, si yo tengo un chiste para hacer, lo tengo a un costado a Ronald, con el que hago poco chiste, o con Luigi Rojas, claro, que también trabaja aquí en la radio, o con Renzo, yo a Renzo se la voy a preferir tocarse el chiste a Renzo, porque, no conocemos porque jugadas, me la va a regresar, claro, porque Luigi de repente está en proceso y tendría que acoplarse y correcto. Y de repente Ronald puede ser el nuevo Letterman, o sea, es un pata que, pero no tiene todavía la correcta. Entonces yo creo que va por ese lado, no creo que hay lo que dice la gente, que le hacen la camita a Benavente, pero lo cierto es que Benavente es muy querido, y que si de repente genera celos, ya pues es normal, pues a veces sentir ese sentimiento de un poquito de celos, o sea, así no es que tampoco es un gran pecado, ¿no? No, pues claro que no. Y punto, hermano. Y punto, Galoncho. Nada más, hermano, y punto. Ellos están... Espera un ratito más, no estoy hablando. De ahí hablas. Lo que yo digo, comenten al WhatsApp 98912-11. A ver, ay, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con todo lo que la gente dice, los memes que le hacen la camita a Benavente? ¿O estás de acuerdo con lo que yo digo, que son los automatismos del fútbol? Ay, ay, ay. Que son los automatismos del fútbol. Sí, es cierto. Una realidad es que no se la tocan. No se la tocan. Esa es la realidad. Así es. Que no se la tocan a Benavente. No le dan el balón a Benavente. No se la tocan. Esa es la realidad. Uno lo ha visto. O sea, el que ve fútbol, a nadie le venga. Nadie te va a engañar que no, si buscan a Benavente. No lo buscan. Uh-huh. Es la realidad. Uh-huh. Es la verdad. Pero la gente, la afición dice que no se la tocan porque le hacen la camita, no quieren que esté dentro de los 23. Eso dice la gente, uh-huh, la mayoría de la hinchada. Yo pienso lo contrario, que son automatismos del fútbol. Que no se la tocan porque ellos tienen una costumbre de jugar y hace, como dicen en el barrio, se comprende. Se comprende. Se comprende. Y de repente Benavente no entra mucho a ese tipo de juego porque le falta acoplarse. ¿Tú qué opinas? WhatsApp 98912-11. Ellos están de vuelta. Están de vuelta. Están de vuelta. Están de vuelta. Ay, 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 porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. ¿Qué pasa? No, que todo el mundo se emociona. Oye, Carlosito. Pa, 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 pa. Pa' que te diviertas, pa' que te lo goces, pa' que te lo pases, pa' que te cargo, pa' que lo pases. Pa' que te diviertas. Claro. Oye, Carlonchito, ¿qué? ¿Ya te enteraste? Yo, ¿de qué recito Winder? ¿Si no te enteraste? Oye, Carloncho, con Claro recarga 5 soles y tienes todo ilimitado en llamadas y redes sociales. No te quiero recito Winder. ¡Claro, papá! ¡Claro, papá! Vale desde el 31 de marzo, consulta precio y vigencia el paquete, así como la funcionalidad de válidas. Y claro.com.p, pues, papá. O recítame. Papá, chido. Se mandé. Julio Dari, Julio Dari. Mucha cachetadita, mucha cachetadita. Julio Dari. Gracias, claro, por estar con el show. Ay, ay, ay. Bueno, en las redes sociales, además del triunfo de Perú, que estamos súper contentos por el triunfo de Perú. Ajá.
Ha ingresado una polémica, Rencito. Ha ingresado una polémica, Carlonchito. ¿Qué ha pasado? Que desde ayer la gente... Es que Benavente es muy querido. Benavente es muy querido. Y hay gente que dice que le están haciendo la camita a Benavente. Mm. La camita, no se la tocan. Ahora, la realidad, como repito, es cierto, a Benavente no se la tocan. O sea, ¿para qué vamos a inventar? O sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Así es. No se la tocan. Uh-huh. Tienen más posibilidad de agarrar Benavente. La pide el pobre muchacho y no se la dan. Eso es cierto. No, si me, ¿O tú has visto lo contrario, Ronald? ¿Tú qué has visto? Chido. Es verdad. ¿Tú has visto lo contrario? ¿Viste el partido? Yo lo vi. ¿La tocaba o no la tocaba? No la tocaba. Es cierto. Pero de ahí a pensar que le están haciendo la camita sería muy ligero, pues no creo que le estén haciendo la camita. Repito, para mí pasa por los automatismos del fútbol. Esa manera automática que la gente empieza a trabajar, a jugar por todos los minutos trabajados, los entrenamientos y todo lo que puede hacer. El automatismo del fútbol. Y que ya se nota también, ¿no? Porque somos ya un equipo más cuajado, un equipo que ya se conoce, entonces lógicamente ya se lee. Un equipo empieza a funcionar. Claro. Entonces, como el equipo empieza a funcionar, porque hoy tenemos equipo, yo creo que no se le dan por más el automatismo del fútbol. Como le expliqué, como Renzo. Yo con Renzo hago dupla, entonces ya tenemos un automatismo de trabajo. Él ya sabe que más o menos cómo va a terminar el chiste. Epa. El Renzo ya sabe cuándo yo lo voy a trolear, él me va a trolear. O sea, ya con una seña... Ya sabemos cuándo simular lo de la piconería, ya sabemos cuándo... No, la piconería sí es verdad. No, o sea, todo es parte de... Pero bueno, para evitar, yo creo que en el fútbol es como que la tenga un jugador peruano y lo ve pues arriba a Farfán o de repente en menos posición o lo ve en mejor posición a Benavente, yo creo que se le va a tocar a Farfán porque ya sabe cómo se la puede devolver o no. Porque en los microsegundos en la mente hay otro tipo de jugada que dice, no, con él me va a salir mejor. Claro. Entonces es entendible también porque es la manera como juegan. Claro. Entonces yo le pediría a la gente que no sea muy ligera, pero igual vamos con las opiniones de la gente de Cito Windows. WhatsApp 989211. Yo creo que es lo mismo también a veces que pasa en el barrio, pues, ¿no? Siempre a tus patas que tú sabes que son los que, digamos, ya la rompen contigo y que siempre son los que arman la pichaca, tú siempre le vas a pasar la pelota a ellos porque te sientes más confiado también, pues, ¿no? Claro, Rencito Win. Ahora, yo percibía lo mismo para mí con Rui Díaz. Claro. A mí Rui Díaz ayer hizo un trabajo excelente. Sino que la gente ve qué jugadas hizo. Ayer sin pelota Rui Díaz era importante. Claro. O sea, tácticamente Rui Díaz me pareció espectacular lo que hizo Rui Díaz. Pero yo también he sentido que en algunos partidos cuando Rui Díaz jugaba en la selección, tampoco no es que se la toquen. Tú date cuenta, como cuando juega Jefferson o Paolo. No, tócase la pelota. Prácticamente la pelota tiene su nombre, ¿o no? Por eso, pues claro. Es como tu pata, como tu pata del barrio, que son los que son los bravos, pues por eso te digo. O no, Ronald. Sí, Galonchito. Ronald, si tienes el teléfono, el micro lejos, me voy a demorar 3 días. Si tengas el te responde rápido. Qué lindo, este Ronald. A ver qué te pregunte. Entonces. Es tu oportunidad, Ronald. Es tu oportunidad. De ahí lo quieres No seas Benavente. No seas Benavente, no seas Benavente. Es cierto, la foquita Paolo se la tocan todos, ¿o no? Claro, pues todos. Hermano, lógico. Pues. Entonces, pero con Rui Díaz no era así. Hay que ser sinceros y corresponde para mí al automatismo del fútbol. Claro. Pero la gente debía pensar porque la misma polémica había con Rui Díaz, que no sé, ahora Rui Díaz parece que ya entró al grupo. O sea, pero igual ayer tampoco no era que lo buscaban todo el tiempo, Rui Díaz. No. Pero Rui Díaz tácticamente, extraordinario. Tácticamente extraordinario, Rui Díaz. Además, le hice un tuit, Rui Díaz, porque se merecía el gol. Me encantó que haga el gol Rui Díaz. Sí. Me gusta el Chato porque es empeñoso, juega con balón y sin balón. Claro. Que eso, la gente tiene que ver fútbol. El que ve fútbol hace mucho tiempo, bastante tiempo, sabe que hay maneras de jugar con balón y sin balón. Y sin balón, para mí, Rui Díaz es extraordinario. Y con balón también marcó un gol, claro. La del goleador. Lógico. Entonces, yo creo que corresponde al automatismo del fútbol. Yo no creo que haya una maldad por medio de los jugadores, ni una camita. Ahora es cierto también, pues van 23 y tú sacas tu cuenta, ahorita hay como 28, ¿no? Entonces hay gente que se va a tener que quedar fuera. ¿Qué dice la gente? Rencito, buenos días. Eso es lo que yo también he percibido. No hay un compañerismo con Benavente. Como quien dice, si el man la arma, saca uno del grupo. Entonces... Yo creo que, de hecho, la camita Benavente, de hecho. Bueno, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho que haya camita, yo estoy opinando diferente. Esa es tu opinión. Ojo, no pongan palabras en mi boca. Yo he dicho que la realidad es que a Benavente no se la toca. No se la toca. La realidad es que a Benavente no se la toca. Y yo creo que corresponde a los automatismos del fútbol, porque entre los otros se comprenden más, y es algo normal, natural. Claro. Lo que la gente dice en los memes, en las redes sociales, es que hay una camita. Correcto. Yo no creo que sea así, pero igual, respetamos tu opinión. Carloncho, pero es obvio, el partido, no sé si te viste el mismo partido que hemos visto nosotros, pero se ve claramente que no le dan el pase, ¿no? Buscan a Carrillo, buscan a otro jugador, y ahí no lo ven mucho. Yo siento una orgullo terrible ahí. Solo que la diferencia es que no se está ganando, ¿no? Simplemente eso. Carlonchito, yo creo que
Benavente debe desahuevarse un poquito más, pe, ya para agarrar y agarrar un poco más de ritmo, estar al nivel del equipo, el equipo titular. Sí, un poquito, acomodemos el léxico, por favor. Por favor, recordemos que hay un montón de gente. Recordemos que no estás hablando con tu pata, o sea, habla con tu pata, pero imagínate que están los papás escuchando. Correcto. Como cuando nos comportamos cuando éramos chibolos, están los papás. Correcto. Ya cuando hablamos en interno, suéltate lo que quieras. Carlonchito, Rencito, le están haciendo la camita a Benavente, pero no le tocan la pelota, es envidioso, ahí no, tienen miedo que le quite el puesto. Escúcheme, recordemos que no estamos hablando de un equipo de barrio. Querido mí. Yo no quiero que sea así. Ahora, igual Renzo, hay que respetar lo que dice la gente. Claro, pero lo que me refiero es que esto es un nivel profesional de fútbol. Acá no puede, no, o sea, el mismo técnico se daría cuenta y tomaría cartas en el asunto. Pero y es algo natural. Ahora, como decimos, la realidad es que no se la toca. Claro. Pero como decimos, yo creo que él tiene que entrar al juego. O sea, y lo que pasa es que hay automatismos en el fútbol. Y es obvio también que si tú ya te comprendes con tu pata, claro, hasta por inercia vas a buscar a darle pase a tu compañero. Claro. Entonces, eso funciona así, ha funcionado siempre. Ingresar a un equipo es muy difícil, Renzo Winder, sobre todo que está armado. Claro. No, Carloncho, yo sí creo que están haciendo la camita, porque desde que entró Benavente, él buscaba la bola para que le toquen, se abría y todo, pero la gente no le da, pero Carloncho, esa es la verdad. Él está haciendo la camita, muchachos. Bueno, gracias, es la opinión de la gente. Bueno, yo tampoco tengo que tener la razón, ¿no? No es que yo tenga la razón. Buenos días, Radio Moda. Lo que pasa es lo siguiente, que Benavente se está acoplando un grupo, el cual ya se ha formado. Claro. Todos los medios indican que el equipo ya se ha formado, que ya tienes los 11 jugadores, excepto el arquero que va a cambiar, quizás sale Farfán, pero y va a ingresar Paolo, y Farfán se tiene que comer la banca, al igual que Benavente. Que mentira, se va a comer la banca Carrillo. Farfán va a ser titular 1000% si vuelve Benavente, claro. Sale Carrillo mil veces, te lo afirmo donde quieras. Hola, Carlonchito. Hola, gente. El mismo Cristian lo dijo. El equipo ya juega de una manera parsimoniosa. Ya sabe a lo que... ¿Parsimoniosa? ¿Querrás decir armoniosa? Armoniosa, querrás decir. Y como que no encaja mucho en el equipo. Parsimoniosa no sería armoniosa, ¿no? Correcto, yo creo que sería armoniosa. Hay parsimonia. Claro. El equipo no juega con desgano, ¿no? No juega aburrido, no juega sin ganas, ¿no? Eso es parsimonioso. Bueno, parsimonioso. No me parece, a mí me parece que le están haciendo la camita. Lo que pasa es que me da dentro un muy buen jugador. Por eso uno no brilla en el Charlotte. Pero pasa que, no sé, como dije, se tiene quizás un poco de envidia por el cariño, ¿no? Envidia por el cariño, no creo. Ahora, el equipo es. Lo que me gusta es que Benavente ahorita está jugando en el Charlotte. Yo pensé que era el Charleroi o el Charleroi. ¿Está jugando el Charlotte Hornets? El Charleroi, Charleroi, o en todo caso Charleroi, ¿no? En español, ¿no? Está jugando, pero... Pero está bien el Charlotte, ¿no? Está vendiendo torta de chocolate. Con el Charlotte. Torta Charlotte. Hay que salir a ganar. Vamos, Perú, si se puede llegar al Mundial. Nadie lo puede parar. Hay que salir a ganar. Ahora, y lo que sí es cierto, para que la gente no piense que uno no, que todo dice que las cosas no son como son, dice Carroncho, ¿tienes miedo? No, yo no tengo miedo. No tengo miedo, o sea, al contrario, todos tenemos que sumar a la selección. Y son detalles que la gente lo dice, y no todo tiene que ser perfecto tampoco. Correcto. Ahora, si hay algo que en la selección nos ha dejado muchos años fuera del Mundial, es cuando tenemos vacas sagradas. Sí, eso sí, claro. Cuando, mira, mencionaría sería hacer daño a grupos vacas sagradas de la selección. Pero no quiero mencionarlos, pero siempre ha habido vacas sagradas, que eran los que mandaban, este juega, este no juega. Sí, claro. Entonces, si hay lo mismo en esta selección, va a estar fregado. Va a estar fregado a futuro. Exacto. Vamos camino al fracaso. Lo bueno que tenemos a Gareca, que Gareca tranquilamente... Está sembrando bacán, porque está generando que estos chicos... Pero tranquilamente se da cuenta. O sea, no creo que haya vacas sagradas. O sea, no creo que haya vacas... No, este juega, no juega. No, no creo que sea tanto así. Lo que creo que pertenece al automatismo del fútbol, y lo voy a repetir varias veces. A ver. El equipo esperando con ansias. Quiero ver la cabeza. Carlonchito, Rencito, Lucecita, buenos días. Respecto a Benavente, bueno, Carloncho, tienes mucha razón. Yo pienso que a Benavente le están haciendo la camita, Carloncho. Pero un ratito, ¿yo en qué momento he dicho que a Benavente le están haciendo la camita? No, Carlonchito, yo creo que tienes razón, porque a Benavente sí le están haciendo la camita, como tú afirmas. Oye, hermano, es que manda bien tú, ¿y en qué momento he dicho que a Benavente le están haciendo la camita? No hablen tonteras, porque al final, viene no hablen tonteras, 40 veces le repito, por eso es que yo repito, subrayo,
repito 80 veces, ¿en qué momento yo quiero que me des la razón? Yo estoy diciendo la realidad. Ahora, Carloncho, tienes razón, a Benavente no se la tocan, es cierto. Eso es otra cosa. A Benavente no se la tocan y eso lo ve cualquiera que ve el partido. Claro, lo que yo acabo de decir, espero que mandes otro audio, que acabo de decir, que no creo que sea Camita, que no creo que sea Argolla, que pertenece al automatismo de fútbol, a esa manera automática de jugar, como se conoce en el argot de barrio, a que se comprenden los jugadores. Por eso que no se la tocan, porque los jugadores se comprenden, tienen una manera de jugar y va a ser difícil que Benavente ingrese ahí, porque ya ellos mecánicamente están jugando, porque ya hay un equipo que se conoce y que camina. A eso me refiero. ¿En qué momento he dicho yo Camita? Eso es lo que la gente lo está percibiendo. Si tú quieres opinar, no me digas, Carlos, tienes la Camita. En ningún momento. Me está molestando, ¿eh? Porque la gente, 20 veces digo lo mismo y 20 veces la gente dice al revés. Al revés. Moda te mueve y ya. Y moda te mueve, que te mueve y ya. Moda te mueve y ya. Y ya te mueve. Hoy estamos con toda la fiebre del fútbol, Rencito Wins. Perú. Lo único que yo les voy a pedir a que la gente, aquí en el Perú tenemos el problema de que a veces no escuchamos y leemos el titular e interpretamos como queremos. Yo lo explico, por eso entiendo a los oyentes también, que a veces escuchas una palabra y habla sobre eso. Tenemos esa mala costumbre en el país y debemos aprender un poquito a escuchar y después de eso ya interpretar y después opinar. Correcto. No hay comprensión lectora y hay una cuestión de sentido común también. Yo he dicho lo siguiente, ayer percibí que muchísima gente hablaba de Benavente, porque fue noticia ayer Benavente, ¿no? Fue ¿cómo es? Tendentropic. De tropical, ¿bien? No, topic, de tópico. Ah, ya, de tópico, ah, ya. Claro. ¿No es Tendentropic de tendencias tropicales? No, es Tendentropic, el que tú vas al tópico. Ya, Tendentropic. Entonces, ¿qué pasó? Y yo vine y dije, no, pues, tengo que hablar de esto. Entonces, la realidad dice que efectivamente, a Benavente no se la tocan, es verdad. Y pasó con Rudy Díaz también. No se la tocan, no le tocan el balón. Esa es una realidad que yo sí lo estoy diciendo, porque eso lo has visto tú, lo ha visto el chofer, el señor que se ha manejado su combi, el de la policía, lo ha visto tu hermana, tu prima, el de la oficina, porque es una realidad. Ya, claro. Es como, oye, lo cierto es que expulsaron a tal, es una realidad, lo expulsaron. Esos son hechos. Son hechos, ahí está. Claro. Después ya viene la interpretación por qué no se la tocan. Correcto. Esa es otra cosa, y lo estoy explicando hace bastante rato. Claro. ¿Por qué no se la tocan? Entonces, la gente rápidamente dicho la Camita, que le tienen envidia, porque plenamente es cierto, también es una realidad que es uno de los más queridos, correcto, de la selección. Correcto. La gente lo adora. Pero las opiniones siempre van a ser subjetivas. La gente lo adora. Entonces, eso es cierto también. Ahora, la gente habla de Camita, que no se la tocan, que la tienen envidia, porque sabe que le va a quitar el puesto a otro. Es cierto, si tienes un grupo de 30 jugadores, hay alguien que le va a quitar el puesto a otro. Obviamente. Esa también es una realidad. Entonces, sí, que le va a quitar el puesto, ya tienen un grupo y una manchita, y que no se la... Eso es lo que dice la gente de manera ligera, pero que también se respeta porque es su opinión, ¿no? Porque ellos pueden pensar que corresponde a que no se la toquen por una Camita. Yo pienso diferente. Claro. Y esa sí es mi idea. Ahí sí puede decir, Carroncho, estoy contigo o no estoy contigo. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es, yo primero cuento lo que es la realidad, lo que dice la gente, claro, y ahora yo voy a decirles mi idea. Y ya le he dicho varias veces. Eso para que sí, lo claro, subjetivo. De tu mi idea para mí no corresponde a una cama. No creo que haya Camita, Argolla, no creo porque Gareca es muy inteligente. Lo que sí creo, que lo voy a repetir una vez más, son automatismos del fútbol. Claro. Esa manera mecánica de jugar, automática de jugar, de que la gente ya se conoce, como dicen en argot, se comprenden. Correcto. O que hasta juegan de memoria. Y en eso no entra mucho Benavente, porque Benavente no ha jugado muchos partidos con ellos. Claro. Entonces yo creo que corresponde por ese lado. Pero si tú opinas diferente, normal. Nosotros hemos abierto el WhatsApp 989211 para que tú pienses lo que es tendencia ahora. La gente habla de fútbol y para que nos diga lo que es tendencia ahora. Ay, ¿qué opinas tú? ¿Pertenece a los automatismos del fútbol el hecho de que no le toquen el balón a Benavente? ¿O tú piensas que, como dice todo el mundo muy ligeramente, que es una Camita? ¿Tú qué dices? Carloncho, a Benavente, compadre, le hacen la Camita, ¿no? Primeramente. Segundo, pucha, el hombre se muestra, no le tocan la pelota, pero lamentablemente ayer, cuando le tocaron la pelota en dos o tres ocasiones que hubo, se le iba la pelota, como que el nerviosismo o la gana de querer mostrarse le ganó. Muy bien, gracias. Carloncho, Benavente juega de 10. Él cuando entró, mira para dónde se fue, para arriba. No, él entró y tiene que pedir el balón. Él es de creación. Date cuenta cuando entró Hurtado. ¡Pim, pum! ¡Más nada! Él es creación, él tiene que demostrarse. Hurtado se ganó su lugar. Lo bajó a Benavente. Ahora, lo cierto es que Hurtado juega entra en el puesto que a él le corresponde. Oh, Benavente como que... Ahora, y a Hurtado sí le toca el balón. Hurtado recibe como varios balones, ¿no? O sea, hay que ser sinceros también. Porque Hurtado sí pertenece al grupo. Hurtado ha venido jugando casi todos los partidos. Correcto.
¿Entiendes? Yo creo que pertenece al automatismo del fútbol, a esa manera automática de jugar, Rencito. Ahora, lo cierto es que tampoco podemos inventar cosas, ¿no? La mayoría de comentarios como que le tiene cariño a Benavente y eso es una realidad también, Rencito Winder. Carlonchito, buenos días. Mira, Carlonchito, yo he jugado segunda profesional, he jugado una. Y en sí, lo que le están haciendo a Benavente está mal. ¿Por qué? Porque creo que si somos un grupo y por más que el hecho de la persona no esté activo con ellos, pero si él entra al segundo tiempo y no le dan la pelota, claramente se ve que están haciéndole la camisa a él. ¿Por qué? Porque si uno quisiera apoyarlo todo, por más que no tenga continuidad con ellos, porque ya se conocen todo, hay que apoyarlo y darle la pelota o tratar de, ¿no?, de exigirle un poco más para que pueda, ¿no? Pero si no le van a dar la pelota, lo van a tener parado, no va a hacer nada, prácticamente es como si el muchacho estuviera de más ahí, y eso no debe ser, creo. Muy bien, gracias. La gente opina, mi querido Rencito. Vienen un par de comentarios más, porque hoy estamos con la fiebre del fútbol. Por supuesto, Rencito, que sigan los chicos. Por la ruta que tú ya conoces. Vamos, Perú. Es lo que siento también yo, Carloncho. Que no sé si le han hecho la camita o no, pero no le tocaban la pelota. Gracias. Carloncho, el automatismo existe en el fútbol, pero el automatismo también es por posición. Si entra uno por otro en la posición, uno le puede tocar el balón. Pero ayer se notó que cuando entró Benavente, nada jugaban por su lado. Carlonchito, Rencito, buen día. Chicos, lo que les voy a pedir, hay comentarios de 3 minutos. Juegan, es un programa deportivo. Claro. Acá, pim, pim, yo creo que esto sí, por esto está. 15 segundos nada más. Claro. Y a los comentarios que pasen 20, 30, yo no lo voy a pasar, mano. Ya aburren. Carloncho, yo creo que acá no estás hablando con Eddie Fleckman, con Gonzalo Núñez. Claro. Este show de Carloncho. No está la razón, Carlonchito. Es que. Ya, y otra cosa más. Páralo eso. Otra cosa más. Si van a mandar su audio, bajen el volumen. Si no, no lo voy a pasar. Ya, quedamos tan, porque si no, nos desesperamos para eso, güey. Está bien. Mano, ¿está bien o no? Perfecto, Carlonchito. Oh, qué comparrencito, güey. Oye, me le han dado, Juanes, ponete un chaplín. ¿A mí? Sí. A ver qué juega ahí. Fíjate. Este, por ejemplo. Ah, una galletita chaplín. Ah, qué rico. Tú me partiste. Maluma, baby. Cuando todos los peruanos nos unimos por un sueño, hacemos temblar al mundo. Entonces hagamos que tiemble nuevamente en Rusia, porque Gloria regala 10 paquetes dobles para ir a ver a Perú, a Saransky, Ekaterimburgo y Sochi, que son las ciudades donde jugará Perú. Qué lindo. Además, 50 Smart TV y 500 kits de lincha. Qué lindo. Deposita 3 etiquetas de leche o yogurt Gloria en un sobre y deposítalos en las ánforas autorizadas. Qué hermoso. ¡Vamos por la Gloria! ¡Vamos! Para más información ingresa a vamosporlagloria.com. ¡Vamos por la Gloria, Carlonchito, pues! Agüita pa... Ay, ese Rencito le mete todo. Una efervescencia, una efervescencia. Ay, ay, ay. Ahí en el estadio la gente. ¿Cómo? Ahí en el estadio la gente. Agüita patita. Se te decía, me. Agüita patita. Oye, hermano, caminaba todo el mundo, agüita para ti, allá cuando estaba en Miami. ¿Agüita para ti todo el mundo? Y parecía que estaba caminando ahí en mi barrio Independencia, todo el mundo me conocía. Oh, me sentía famoso, oh, gracias. Agüita para ti. Es que estar en otro país y tú sientes que te dicen, oh, gracias. Yo, pero lo malo que yo decía, gracias. Pero cuando hablas de esa gringa, cuando hablas de esa gringa. ¿Ah? Y dijo, no, no soy gringa. Hablé, shh, cállate, bebé. A la policía, que te. No, di la verdad, no me tapes. Le hablé a una gringa. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hello, que te... hello, se ríe, mijo. Hello, Latin lover. Hello. Very beautiful. ¿Qué? Oh, se me esperó la que tú. Oh, señora Flores, soy payaso. Perdona, bebé. Que fui de cara. Oye, disculpa, batería. Disculpa. Discúlpame, baterío serio. Baterío, me dijo baterío. Lo bueno que me dijo baterío serio. Oh, a ver. ¿Qué pasa? Estoy buscando las canciones de la selección, Rencito Winder. Fíjalo, no. Chito, qué lindo. Cosechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria. Ay, ay, ay. La E de Legero, la R de Rifle, la U de la Unión. Ay, ay, ay. Y se llama Perú. ¿Con qué? Con Pi. Rueda y rueda la vida. A ver, ¿qué opina la gente? Rueda el balón. Vive tras de la esperanza. ¡Puto, juegan ese programa! ¿Qué opina la gente? Les digo, pasen su audio sin bajando el volumen de su radio. Son... ¡Ter! Que no sienta la emoción de la cancha.
Carlonchito, buenos días, Rencito. Mira, no hay ninguna camita, solamente los jugadores, como tú dices, como ya se conocen, están jugando buen tiempo, ya como que ya no entra para el grupo. Pero yo quiero que se pronuncie el Busan de la vaina. Ahora, yo exactamente pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. O sea, yo pienso que es automatismo. Eso sí es mi opinión, por ejemplo. Sí, claro. Pienso que es un automatismo del fútbol y yo no creo que haya camita, ¿no? Como que la gente ya se comprende y, oye, compadre, que nos va mejor así, ¿no? Es como que mañana me traigan otro, pucha, que una persona más, yo a Renzo le voy a tocar más el balón. De repente el pata puede tener también las habilidades. Eso no quiere decir que tenga habilidades, pero claro, es un proceso de ingresar. Correct. Y yo me siento mejor con Renzo. ¿Entiendes? Es así. Sí, papi. Muy fácil. No le tocan la pelota y lo pone Gareca en otro puesto. Fácil. ¿Quién la va a hacer? A ver, dime. Pero se pasa diciendo que es una familia, causa, y el hombre dice que tiene más continuidad con los otros y todo eso. Carloncho, mi opinión es que aquí no hay camita, no hay un equipo formado. Lo que pasa es que Benavente no está para la selección aún. Carloncho, buenos días. Mira, por lo poco que he escuchado, no creo que le estén haciendo ni una camita y no creo que el Patita sea un buen jugador, hermano. ¿Sabes por qué? Su puesto de él es encarador, sí. Él tiene que encarar, tiene que ir de frente. Pero ya en dos ocasiones, contra Croacia y ayer, ha pasado que no ha ido bien. Va uno, dos, enreda y pierde el balón. Contra Croacia, bueno, difícil, ¿no? Difícil. Lo de ayer no le tocaban el balón. Esa es una realidad. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que haya camita. Con eso estoy diciendo que hay automatismo del fútbol. Pero la gente piensa que hay camita. Mucha gente. Carlonchito, causa, buenos días, Rencito. Eso, Benavente, sí, tiene el cariño de Perú. Sí, pero igual no voy a escuchar tu audio, hermano, porque está el volumen de lo que estás escuchando en la emisora se escucha o más. O te escucha a ti o lo escucha más Luma, pero... Carlonchito, buenos días. Carlonchito, sí. Lo que pasa es que aquí Benavente tiene que ser igual inteligente que Ruiz Díaz para poder llegar al grupo. Él busca las jugadas, él busca las pelotas. Entonces, de una otra manera, Benavente, yo creo que le falta aún eso todavía. Buenos días. Lo que dice Carloncho, sí existe automatismo, pero la camita también existe porque existe la argolla. Y ahí se nota claramente que es argolla porque al hombre no lo buscan para nada. Se la dan cuando tiene tres hombres encima. ¿Qué va a hacer ahí? Nada, pues. Ahora, por culpa de, bueno, de las vacas sagradas, de las argollas, yo creo que hemos estado mucho tiempo fuera. Hay gente, porque ese grupo fue una decisión de Gareca de poner gente nueva. Todos son nuevos. O sea, tú imagínate, hace dos años esos chicos ni siquiera hubieran llegado a la selección. Correcto. Hoy todos juegan en el extranjero, hoy todos son consagrados en la selección porque vino alguien y le dio la oportunidad. Qué increíble, Carlonchito, como una selección por la que antes la gente, es el técnico y tenía que ir a rogar. ¿Esa selección es nueva? Por eso te digo, el técnico tenía que ir a rogar. Oye, pucha, ¿tú crees que puedan venir? No sé. Y venían acá y decían lo que querían. Ah, pero vamos a venir a Perú. Ahora todo el mundo se pelea y llora, todo el mundo quiere entrar ahora. Ahí está. Así es, Pema. Ya, pe, Carlonchito, o sea, que te ponen sobra. Sabroso también con los... tú con Renzo comienzan de 20 minutos a hablar cualquier cosa y ahora por un minuto estás que te pica. Ya casa, tienes 10 segundos. Oye, estoy buscando el punzante de la vaina. ¿Habré escrito el punzante de la vaina? Ronita, ¿tú podrías, Ronald, ¿cómo busco aquí? Ven. A ver. ¿Cómo busco aquí, hermano, los nombres? Este tapea perdió que yo. ¿Quieres que te explique yo o me vas a solucionar? Lucecita, regresa. Por favor, no, este es un momento, Ronald, aprovecha, por favor. Este es un momento de retomar tu puesto, Ronitel. Qué lindo, Dios mío, por favor. Es que quiero que no escrito el punzante. Estamos buscando el punzante, WhatsApp, 98-912-11, pre-punzante. Ahí no te hemos estado parando un poco el balón, ¿no? Pero es que cuando se trata de fútbol también... Claro, el punzante, a ver qué opina. Si hay claro. El punzante lo tiene que decir, Recito Winde. Carloncho, el Benavente no formó parte del grupo que fue al Mundial y es por eso que quizás el equipo tampoco lo quiere dejar mostrarse. Está claro. Y además, si va él, quita el cupo a otro. Hombre, que le están haciendo la camita a Benavente, coño.
Buenos días, Carlonchito. Buenos días, muchachos. En realidad, yo pienso que sí. Están haciendo la camita a Benavente porque puede ser una pieza diferente en el equipo y puede ganarle el puesto a varios. Carloncho, buenos días. Con Benavente lo que han hecho es la doctrina egoísta, fe. Nadie le pasaba la pelota. Carloncho, lo que yo creo es que no se le da Benavente porque es machurro. Simplemente eso. Los otros son feos. Carloncho, lo que yo creo es que no se le da Benavente porque es machurro. Simplemente eso. ¡Ah, otro... qué fuerte! ¡Tu comentario es fuerte! Ya, últimos cinco comentarios. Carlonchito, Rancito, hemos haciendo buenos días. Yo solo creo que es un grupo ya integrado y Benavente está en el proceso de integrarse, pues, ¿no? Claro, está bien. Primero, esa gente que dice que hay argolla en la selección, eso es mentira. No hay argolla. Benavente está ahí como si fuera ese. La selección es como si fuera el barrio y Benavente es el extranjerito del grupo. No creo que sea tanto así. O sea, seamos un poquito más. No lo traslademos a una situación cotidiana de que nosotros vemos en el barrio, porque este es un equipo profesional de fútbol que representa un país. O sea, las cosas se mueven de otra manera y hay responden a otra. Ahora, es cierto, yo tengo tantos años en equipos de futsal, equipo de fulbito, de fútbol, viendo. Yo sé que sí existe, pues, ¿no? Cuando llega un chico nuevo, tú te jalas a un chico que en otro equipo la rompe, lo traes para tu equipo que está bien armado, no se la toca. Claro, pero tú estás viendo. No se la toca. O sea, el otro chico, y en el fútbol, y en la otra persona, el otro chico que viene, tiene que demostrar que la rompe, integrarse al grupo, salvarles el pellejo a ellos, solo sin que se la toquen, él hacer el partido, y ahí poco a poco lo va a integrar, y de ahí entra, como quien dice, a la argollita, a la manchita. Claro. Bueno, además que es muy importante. Pesa bastante lo que tú dices. Eso es algo en el fútbol. Pesa bastante lo que tú dices, que no tiene la cantidad de partidos que tienen todos los chicos de la selección juntos, porque no se han jugado pocos partidos, entonces lógicamente no se acopla. Pero... Concho, buenos días. Yo creo que no se le dan a Benavente porque no creo que le estén haciendo la camita, no creo que sean tan atorrantes que hagan eso, sino que es otro tipo de juego y él no se acopla a eso nada más. Carloncho, cuando Benavente la tuvo, no supo qué hacer con la pelota, se amarraba. Se enredaba solo con sus pies. Nadie le está haciendo la camita. Buenos días, muchachos. Gracias, papito. Gracias, papito. Hola, Carloncho, la firme que le han hecho la camita, pero... le echó la camita, mano. Paolo Hurtado entró, ni lo quería mirar a Benavente. Tenía para darle un pase, prefería tocar con Carrillo que ya estaba cansado. No, mano, ahí hay disputa. Es una competencia, pues. Es una competencia, la verdad. Carloncho, Renzo, buenos días. El tema es el siguiente. A Benavente no lo quieren en el grupo, ¿por qué? Porque lo va a sacar a Polo y a Peña. Que para mí no tienen nada que hacer en ese grupo porque no juegan a nada. Carloncho, mira, Benavente lo he visto jugar en sub-20, un partido amistoso con Argentina, donde la chapa de la media cancha y llega al área, juega bien, no, ahora no vengas a decir que es embrutecido. Tengo oportunidad, juega bien. Bueno, mi comentario es solamente que no le estén criticando al chaval Benavente y que siga la selección y que es una oportunidad más que le den al chaval. ¿Por qué tanta criticas? Que realmente él debe tener una oportunidad más en la selección, ¿no? Con el Carlos Gareca. Arriba el Perú, carajo. Regresamos con el tema del día, se armó la polémica. ¡Ay, Carlonchito! Atentos. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué tal polémica? Oye, Ronald, ¿qué tal polémica? Hemos reventado en comentarios. ¿Cómo la gente quiere opinar acerca de eso, no? Sí, Carlonchito, es que todos estamos con la emoción de la selección. No, y la polémica de Benavente, es una polémica que van a ver, ¿eh? Ustedes se imaginan cuando salga la lista de 23, van a haber polémica. Lo importante es apoyar a la selección. Y otra de las cosas que tiene que quedar, es cierto, a veces en el fútbol, la gente que es pelotera sabe, en el fútbol también es cierto, yo confío en que hay automatismos en el fútbol, pero también sé que en el fútbol hay gente que le cuesta a una persona ingresar al grupo. También difícil.
es ingresar al grupo. Que la gente ingrese al grupo es muy difícil, lo he visto, lo percibo, porque he sido dirigente de fútbol, he tenido equipo de fútbol, equipo de futsal. Entonces a veces es difícil, es complicado, no es tan sencillo como parece. Lo que sí me preocuparía es que en un futuro vuelvan a aparecer las vacas sagradas como en algún momento lo hubo. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente ya se siente segura, ya están en el mundial, te cambia el estatus, te cambia claro. todo. Entonces todo se empieza a malograr y volvemos a lo de antes, por más que hemos estado en el mundial. Porque de alguna u otra manera hay periodistas de otro lado que a veces nos vuelven a hacer aterrizar. Y dicen, oye, Perú, ¿qué tanto hablan? Hubiera quedado séptimo en la eliminatoria. Claro. Y es una realidad. Pero lo aceptamos con humildad. Ya, pues nos dieron los 3 puntos, está bien. Supimos aprovechar nuestra oportunidad. Hubo un grupo nuevo que se la jugó y fue el mejor equipo en la última parte de las eliminatorias, a pesar que fue un horror lo del principio. Sí, claro. Y estamos en el Mundial, es una realidad. Y eso ha sido un golpe anímico fuertísimo para que los chicos ahora se sientan más consolidados. Y ahora tenemos, hay una consolidación y hay un guía que es Gareca, que maneja bien el equipo. Correcto. Lo que no debería pasar, que muchos dicen, es que otra vez vuelvan las vacas sagradas, porque eso nos alejaría otra vez 30 años más del Mundial. Correcto. ¿Por qué? Porque no, que juegue mi amigo, que juegue mi pata, como yo ya soy famoso, como yo ya soy, mando acá en la selección, hago lo que quiero, ya no entreno, a mí no me llames, claro. Voy a venir aquí, pero ya no entreno, ya corro un ratito del campo porque prefiero ir a comer mi ceviche, prefiero estar con mis patas, vengo acá a Perú de vacaciones, entonces vuelve la misma porquería porque es una cuestión de mentalidad. Correcto. Y que la pasamos muchos peruanos en diferentes, no solo en el fútbol, sino en nuestra vida diaria. No, y después de este mundial no se acaba el mundo, después de este mundial viene otro mundial y otro mundial y a todos nos va a gustar estar en todos los mundiales presentes, pero para eso tenemos que seguir sembrando a futuro. Pues no puede... Por favor, Rencito Witt. Por favor. Señor, ya viene el tema del día. Claro, Rencito Witt. Oye, Carlonchito, entonces hay que contarle a los chicos cómo los alumnos de IAD crearon a Yubot, el primer robot de youtuber. Hola, amigos, soy Yubot. Fue una broma, soy el RX14182110. Este RX siempre presente acá, ¿no? Pero RX. Puedo imitar a Yubot, presiona esta teclita. A ver. Ay, papi. ¿Qué estás presionando, papi? No, una resistencia. Creo que agarra una resistencia. A ver. Hola, amigos. Soy Yubot, el primer robot creado por los alumnos de IDAT. Oye, mira, y tiene, pone su boquita durita. Qué bien, Yubot. Oye, escúchame. Los alumnos de IDAT, a través de sus carreras en negocios, tecnologías e ingenierías y comunicaciones, se integraron para crear un proyecto único que inspire a todos. Pero es cierto que tiene su potencial a través del uso de la tecnología. Ay. Así pues que nace Yubot, el primer robot youtuber, Carlonchito, peripap. Oye, qué bacán, Rencito. Oye, ¿sabes lo más genial, Carlonchito? Que en sus videos también participan otros youtubers reconocidos, Carloncho. Oye, qué bacán, Rencito. Ya lo saben, chicos, que en IDAT, pues, crear se vuelve realidad. Claro, ya lo saben, chicos. En IDAT, crear se vuelve realidad. No se olviden que el cierre de inscripciones es el 16 de abril. Ajá. Matricúlense con la promo de 50 soles la matrícula y ahorren hasta 390 en el primer ciclo. Ay, ay, ay. Gracias, IDAT, porque IDAT activa tu potencial. Regresamos al final de esta canción con el tema del día, la presentación. Fraile, 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 tú eres un fraile. Tú eres un fraile, 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 tú eres un fraile. No, yo soy un fraile. No, no. ¿Perdí pelito acá atrás, Renzo? No, a ver, no, mira. No lo has perdido porque está ahí detrás de la silla, lo puedes encontrar todito. Se cayó. Realmente, Carlonchito, nunca lo vas a perder. Carlonchito. Oye, Rencito, queremos agradecerle a nuestros millones de oyentes. Así es, en todo el mundo que nos escuchan. De verdad que estamos súper contentos porque el show de Carloncho es el programa musical más escuchado de todo el Perú. Déjame decirte que de verdad que cada vez con muchos más fans, muchos más oyentes, que les gusta nuestro estilo, nuestra manera de conducir, Rencito Winder, la manera que hacemos. Yo creo que más que nada lo que les gusta a Carlonchito o lo que creo que los atrapa de nosotros es que nos ven como personas tan sencillas. Al natural. Porque tú te das cuenta, o sea, yo por ejemplo no reparo en la cantidad de millones y millones de personas que pueden estar escuchando lo que estamos diciendo en este preciso momento. Miles de millones, Carlonchito, que están escuchando. Ay, millones, pero estás hablando de millones. Ya no millones, trillones de personas, Carlonchito. Oye, muy bien, mi querido Rencito Wii. Oye, pero, Rencito Wii, en este momento voy a publicar el tema del día que lo dejé justamente. Ahí está, qué temita, Soy temita de la vida, Qué temita, Rencito Winder. Así son cuando las coordinaciones, Pecalonchito. Así cuando las coordinaciones, Pecalonchito, se dan. Qué cosita que nos ríe exactamente a toda la perana. Y ya también de Galancha llegó el momento de Melilla, para que toda la gente se lo oye, lo comente, lo disfrute y todo eso, Oye, Rencito Winder, dígame, yo te digo algo. Hay cosas y acciones en tu vida que no son tan necesarias para lograr tus objetivos. Claro. De verdad. O sea, sería mejor, ¿no? Es como decir, mira, Rencito Winder, tú necesitas ir a trabajar todos los días. Y hay gente que dice, no, pero para trabajar me gustaría tener un carro, me gustaría tener otra cosa. Pero hay gente que dice, mira, yo no necesito tener un carro. Me voy a levantar 5 de la mañana y me voy a ir temprano para llegar a mi trabajo a la hora. Tranquilo. ¿O no?
O no, es que, pero lamentablemente, Rencito Winder, la mayoría, casi siempre nosotros, buscamos alguna necesidad que puede ser importante. Pero hay gente que, es como que, hay mujeres que dicen, mira, ¿sabes qué? No necesito de un marido para criar a mi hijo. Sí. Sería lo ideal. Claro. Pero si ella va a estar lamentándose, ay, mi hijo necesita un padre. Mi hijo necesita. Si se va a estar lamentando, su vida, pues bueno, pues no va a ser tan placentera. Correctamente. Ahora, eso no quiere decir que el niño no necesite un padre, porque lo necesita. Es muy distinto. Es lo ideal. No necesita un padre, necesita a su padre. A su padre. Claro. O sea, necesita, es lo ideal, ¿no? Correcto. O sea, lógicamente en la crianza. Correcto. Pero si te vas a poner a buscar esa necesidad cuando sabes que tu realidad es otra, está frito pescadito. Frito, ¿o no, pescadito. Ronald? ¡Lógico! Así es, Carlonchito. Ronald, voy a pegar el micro por hace rato y me está desesperando, Ronald. Entonces, mi querido Rencito Winder, es hermoso, Ronald, se va a casar, pues está. Entonces, mi querido Rencito Winder, yo creo que va por ese lado. Entonces, una mujer dice, es que yo no necesito de tener acá al hombre para que voy a salir sola adelante. Sí, claro. Y lo hacen. Y lo hacen, pues. Así que el tema del día, mi querido Rencito Winder, es sencillo y nada más, Rencito Winder. A ver, Carlonchito. Es sencillo, dos palabritas. Hashtag no necesito. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Hashtag no necesito. Nada más. Correcto. Hashtag no necesito. Perfect. ¿Qué opinas? Me encanta el tema del día, man. No necesito. Y punto. Y punto, man. O un poquito más le metemos. No, punto y, ya si quieres punto y coma. ¿Le metí un puntito y coma? A la final, le mano, coma. Pero, si todo, ¿pero qué opina, Rencito Winder? ¿Qué opina? ¿Buen tema o no? Por supuesto, Carlonchito, porque a veces uno no se da cuenta que hay cosas que realmente no necesita. O sea, hay muchas cosas que nosotros no necesitamos, pero que nosotros cuando nos hace falta... Uy, por ejemplo, nosotros no necesitamos estar conectados todo el tiempo a internet. Ah, no, pues no necesita, claro que... Pero a ver, quita la internet a la gente. No, pero si es una necesidad... O sea, ahora, otra cosa. Yo, por ejemplo, yo sí lo digo en mi vida... Yo no necesito y no he necesitado a lo largo de mi vida ser patero para conseguir todo lo que he conseguido. Es más, yo odiaba a los pateros. Y eso lo puede decir cualquier compañero. A cualquier chupamedia lo odiaba en mi chamba. Porque hay gente que es patera. Sí, claro. En radio y en televisión más todavía. Bueno, en todos los ámbitos, olvídate. Entonces yo no necesito ser patero. Es algo que nunca me ha gustado. Sí, ser amable, ser cortés, conversar. Y algo no me gusta, lo digo. En todo caso, cuando algo no me gusta y no tengo mucha confianza, me tapo la boca. Tranquilo, claro. Igual la experiencia, los años te van dando manejar de otra manera. Pero mira, si tú te acuerdas de almuerzo, la patería, ¿lo has vivido o no? Entonces Renzo es cosas que no me creía. Entonces Renzo cuando me a varias cosas yo, Renzo, ahora mira. Y Renzo al día siguiente, no, oye, tienes razón, ¿no? Hay gente que es patera. Hay gente. Y yo no necesito para conseguir mis cosas ser patero. O sea, hay otros si tienen la necesidad. Hay gente que tiene en la mente y dice, no, lo que tú necesitas es al jefe, estar hablándole al jefe, hablarle, decirle que su chamba está bien, no decirle nada. Claro. Cuando él dice, esto es rojo y es azul, sí, jefe, tiene razón, ser patero, llevarle un regalito. Hay gente que es así, yo no necesito, pues. Claro. No necesito por lo menos en mi vida. Y desde chivolo, porque yo me he basado en mi trabajo, en mi chamba, cumplo. Y si no le gusta, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahí está. De repente no comulgo con la idea del jefe, pero he tenido la suerte que en lo que yo me he desarrollado, en el ámbito que me he desarrollado, en comunicaciones, durante toda mi vida, a pesar que algunos jefes, de repente por mi carácter, que he sido medio loco en Bambia, o muy efusivo para la chamba, que he sido muy pasional, hay gente que no le puede gustar el pasional, ¿no? El vehemente. Claro. Entonces, pero, y por mi trabajo, hay gente que no le ha gustado mucho mi manera de ser, de repente, pero me ha tenido ahí porque sabe que sí le sumo como trabajador o profesional. Y yo siempre me voy a decir, yo necesito ser patero. Claro, porque tu trabajo es el que al final te tiene que hacer. Correcto, pero hay gente que sí busca esa necesidad. Oh, compadre, correcto. La chamba no te vas a quedar si no le patereas al jefe. Correcto, correcto. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Ronald? No necesito. Así te vas a casar, estafador. Se quiere casar esta estafadora. Se quiere casar esta estafadora. Sí, viste, Ronald, en una pantalla. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winder? No necesito. ¿Perdón? No necesito. No necesito. No necesito más que un poquito. Oh. No necesito. No necesito más que un besito. Oh. Qué fuerte. Qué fuerte, Carlita, papá. Qué fuerte lo que dice. A ver, ¿qué dice? No necesito caerle bien a todos para avanzar en mi vida. Pues, si hay gente que no le caigo, tampoco soy una monedita de oro. Sigo avanzando y punto. Al final, por esa persona no me voy a detener. Yo soy al revés. ¿Cómo así? Cuando, y no sé si lo he superado, cuando siento que yo tengo armonía y de 20, por ejemplo, hay un 1 o 2 que como que no le caigo, a veces me siento mal o no trato de caerle bien, o sea, trato de mostrarme más con esa persona para que me conozca, pero no siempre tiene que ser así, por eso, no a todos le vas a caer bien. Claro, por supuesto, totalmente.
necesito los huevos que le faltaron al padre de mi hija para sacarla adelante. Tienes razón, Carloncho. Yo siempre he dicho eso, no necesito. Igual, a veces mi hijita lo va a reclamar, pero no hay problema con eso. Yo sabré cómo lo hago. Bueno, es cierto, el cariño, el calor de un padre, pero si te vas a detener a llorar tus penas que el padre no está, peor te vas a hundir. Peor. Económicamente, sentimentalmente, anímicamente. Sacúdete el polvo, párate, sigue con tu vida. O sea, acepta y lucha su realidad por tu hija. Y no necesitas, claro. ¿O no? Como dice nuestra imagen, no necesito mucho dinero, mucha plata para comer rico. Sí, claro, por supuesto, mano. No necesariamente el restaurante que te gusta, Renzo. Vino un amigo de España y me... Sí, esta anécdota la conté. Y él me llevó a un restaurante que... que tiene nombre de leche. Pero no voy a decir que cuál restaurante, pero es caro. Pitucaso. Y yo me pedí una especie de un guisito, así un guisado había. El plato sí era grande. Ya. La copa, lo más nos costó, a ver, la copa, 110 soles, una copita de vino blanco. Ya, normal. ¿Para qué te voy a decir? Yo no soy esos patas que va al restaurante y a ese restaurante a cada rato. 250 lucas que lo estaba cada plato, el que me pedí. Comimos, conversamos. El ambiente para qué, bonito, me sentía raro, los mozos, los 6 tenedores, 7 tenedores, 7 cubiertos, todo, acá. Me quise pedir un postre. Y había una que tenía un nombre, que 80, que tenía nombre, ¿no? Decía mango, mango, caramel, caramelizado, masajeado. ¿Sabes qué era? Sabe inglés. El mango, para que bien cortadito, bonito, te lo habían hecho como una especie de un triangulito, así. ¿Cómo sería? Como un rombo. ¿Ya? Largo el mango, que venía con una especie de miel. Le habían puesto no sé qué cosa, hierbita encima, el plato, bien presente, una cosa, pero todo el nombre era como que en tu casa te cortes un mango y te eches un poco de miel. 55 soles costadas. Yo no pagué, el pata pagó. 4 tenedores, yo no tenía mi comida. 3 tenedores yo no tenía. El pata habrá pagado 500 mangos. Entre los dos. Ya. Y tenía que dejarle propina al mo. Rico sí, pero que me mate, no. Ahora, no es que yo sea duro. Yo podría pagar eso. Pero yo nunca regreso a ese restaurante. Yo creo que van ahí los que son tan millonarios que no quieren que nadie los moleste y comen ahí para darle estatus, sino que se pueden comer un menú de 200 mangos. Claro. Yo, de verdad, yo gano mi platita todo, pero yo prefiero ir a un restaurante. ¿Qué importa? Pago 60 mangos el plato, pero me recontralleno, pues, ¿no? Pues te imagino. A ver, pásame. No quiero carta, quiero menú. Ya, menú 200 soles ejecutivo. Ya, entonces, y tanto así, Rencito Winder, que terminamos. Y terminamos de comer. Gracias, amigo. Y yo me fui, disculpen, voy a decir hasta la marca, me fui a un KFC, mano. Me saqué mi Hot Wheels, 11 Hot Wheels, 9 Hot Wheels, creo que... Comía desesperado en mi carro. Me dije, me había quedado en el diente, mano. ¿Pero qué le decía? Yo le decía, el pato todavía me dijo, ¿algo más? Todo le iba a decir. Dame todo, más, mano. Toda la plata. Mejor dame la plata y me voy a comer afuera. Entonces, tú tranquilamente te puedes ir a una cevichería, pagar un plato 40 mangos y llenarte más. No necesitas pagar 200 mangos por un plato que... No. Pero te ponen una... Te ponen, o sea, en la lista, ese mango, hermano. Un mango traído de Argentina, dice, que masajeado por la mano de un... ¿Qué chupete me importa, hermano? Ahora, esa puede ser la realidad de... Imagínate, pues, hermano, un ejecutivo de banco que se gana unos 200 mil, 300 mil dólares al mes. Un socio de una empresa que mueve millones... Esa vaina es como que yo perder 10 céntimos, o sea, claro. No le va a afectar a él. Claro, y no tampoco creo que va por el lado de los empresarios, sino por el lado de la gente que, o sea, la familia. Claro, que un millonario. Oye, amiga, vámonos a comer acá, ya vámonos pues. Ya, van y comen, no les va a afectar, hermano. No les va a afectar porque, más bien a ellos están tranquilos porque es su estatus, no lo está molestando, no se sienten exclusivos. Correcto. Ahora, yo voy a buenos restaurantes. Pero pago mi billete, no importa, 60, 70, 80 mangos un plato, pero voy a terminar acá. Claro. Bueno, y cuando voy a mi Seferino me encanta porque pago mi billetito por el plato, pero te llena. Recontralleno, claro. Mi mano. Es la idea. Me encanta, o sea, voy ya tranquilo, Rencito Winder. Entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, el plato no es barato tampoco al otro lado, en Seferino, pero me gusta, como rico, siento que he pagado bien. Claro. Y he pagado bien. Has pagado bien. Me fui y me comí mi Hot Wheels, mano. Por Dios, que me... Cuando el pata me dijo, ¿algo más? La miércoles. Yo le iba a decir todo, mano, pero ¿sabes qué me daba pena? Me daba pena pedir otro plato, volver a pagar 200 mangos para algo que también me iba a seguir quedando lleno. Perdón, con hambre. Hasta cierto punto yo hubiese hecho lo mismo que tú, pero es que como ya mencionaste marca, no puedo decir, hermano. Yo no podría, hermano. ¿Cómo?
Yo me meto un balde, mano, y al día siguiente estoy hecho un balde yo también, pero bueno. Yo no puedo comer comida rápida. ¡Ah, no! Yo también, la comida rápida igual, después me metí una, pero me fui por el trébol de Caquetá, pero con tráfico. Me fui el trébol de Caquetá, pero en moto. Pero era el hambre, perrencito Winder. No, sí, está bien, por eso te digo. Por ejemplo, a mí me gusta un buen chifa. Claro. Yo también como en el Juá, también me encanta ir a comer al Juá. Claro. No es que sea un chifa, un menú de 10, 20 soles. Pagas bien por tu... Te puedes salir 120 mangos, un almuerzo entre dos personas, 150 entre dos. Pero comes rico, bien pagado. No es que te quedas ahí con hambre. Claro. Al otro lado, hermano, yo no entiendo por qué la necesidad de ponerle, ¿no? Mango tropical, finamente... O sea, le buscan otro nombre, ¿no? Las pulpas, pulpas generosamente jugosas, claro, llegadas con una miel de la India. Secadas al sol y luego hidratadas nuevamente, bueno, masajeado por un moreno. ¿Qué es eso, man? Pero eso le vacila al pituco. Eso le vacila. Es más, de repente puede ser solamente un mango un poco de sal, o un mango con un pedazo de un poquito de miel, no, pero te lo pides. Pero era un mango de miel, pero eso sí, bien presentadito para que. Claro. Pintadito, cortado, claro, como si lo hubieran tallado. Que, ¿no?, te da hasta miedo agarrarlo porque dices, te da miedo. Igual, o sea, tú cuando lo comes en mango con un poquito de miel y una vainita que es miércoles, claro, la verdad. Te tiran un oreganazo, ya está. 58 mangos esa vaina. Por pedir el postre. Ponemos un restaurante caro, mejor. Porque mi pata cometió el error. ¿Quién nos recomienda? Bueno, de postre hoy tenemos el mango. ¿El nombre del mango en inglés? Mango. El mangú. Orquesta mangú. Tenemos la orquesta mangú. Con mieles de la. Ay, ya, ese está bueno. Sí, sí. Como te recomienda el mozo. Sí, pues. Está que da la miel. Mira, rezo yo, pues, madre, quería agarrarle al mozo en la puerta y meterle puñete. Disculpe, yo sí que no a la violencia, porque quería meterle puñete. El mozo de la puerta, que tendría que ver el mozo. El mozo, ¿cómo te recomienda? Hablamos del dueño, que tiene que ver mozo. Pero el que recomienda al dueño del la. Te recomienda porque está en época de. Si una aguja, mano. O sea, para 60 pagos. Vamos, barro. Machica. Oye, Carlonchito, te cuento que con mis patas hemos cambiado los jueves de pichanga por los jueves de box, Carloncho. Ay, ay, ay. Ah, no, estamos full uppercuts. Ay, ay, ay. Low kicks. Oye, ay. Gancho salido. Ay, ay, no. Estamos intensos. Es muy intenso, Renzo. Claro, pues, Carlonchito, como la nueva Pepsi sabor intenso. ¿Sí? ¿Qué esperas para probarla, papito? No. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ya, lánzate por mi Pepsi, siente tú también lo bien que sabe romper la rutina con Pepsi, Carlonchito. Gracias por estar con nosotros, Pepsi. Oye, Recito, ¿cuál es el tema del día, por favor? No necesito. No estoy necesitando. ¿Hay una canción así? No, hay una. No necesito. ¿No escuchas? No necesito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No necesito, pero. ¿Quién canta, pero? No sé, pero. Ay, Carlonchito. Oye, eres alegre, ¿no? Alegrío Pérez, de verdad, Carlonchito. Es que, ¿sabes qué pasa? Me he dado cuenta de una cosa bien hermosa de la vida. ¿Qué cosa, Recito Winder? Yo no necesito más que de mi familia para poder motivarme y salir adelante. Claro. Es espectacular. La familia es importante, por Recito Winder. Yo tengo tres hijos maravillosos, Carlonchitos, que los amo con todo mi corazón. Y estoy más que seguro que no necesito más que eso para alcanzar todos mis objetivos. ¿Solo tus hijitos nomás? Solo mis tres hijos, que son lo más hermoso que tengo en la vida. O sea, con tu chiquito ya nada más. Completo, hermano. Muy bien, recito. Ya te dejo solo. Me falta mucho por andar. Y ya ni modo. Cuando me vuelvas a ver, te va a gozar. Y ya lo entendí. Esta canción es lo máximo. Ahora, ¿esta canción de qué trata? Esta canción. Uh-huh. Trata de una chica que quería estar, pues, con el muchacho. Ajá. Y el muchacho no quería. Claro. Pero a la chica le costó entender que, ¿no?, que ella no quería. Pero a pesar que la chica tiene un sentimiento hacia él, uh-huh, siente que ella se ha vuelto más fuerte. Porque, claro, ya va a aprender a convivir con el dolor. Y el dolor del amor a veces existe en la vida. Y ella aprende. Dice, a pesar que me duele, siento que esto me va a hacer más fuerte. Correcto. Y es bonita esta canción. Yo, es de verdad, la recomiendo a la gente. Ahora, no necesito que estés a mi lado. A veces porque no sé, pues, porque si no me quieres o que me tenga penita o, sí, algo, ¿no? Es doloroso también, Recito Winder, tener que aceptar, pero a veces uno no puede ver mucho más allá de lo que piensa. Escuchen la letra. Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti. Descubrió que hay más allá, que una relación puede ser feliz. Me he dado cuenta que extrañarme no te va a servir. Ya te dejo solo. Me falta mucho por. Pobrecita también. Y ya ni modo. Pobrecita ella también, ¿ah? Cuando me vuelvas a ver, te va a gozar. Y ya lo entendí. No soy para ti. Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir.
digas que no es buena esta canción. Es buena. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querido Rencito Winter? No necesito, Carlonchito. No, no necesito. Necesito es el tema del día. No necesito ir a tragar como todos mis compañeros de aquí del trabajo cuando la empresa tiene aniversario, fin de año o alguna celebración especial por el Día del Vendedor. La gente, Carloncho, hace en el buffet y da vergüenza, gana de tomar foto todo lo que comen. Yo no necesito comer tanto para estar complacido. Hay gente que come en exceso. Pero déjalos, pues. Así nomás no comen menú. Sí, pero o perdón, buffet, ¿no? No solamente eso, sino que la gente también cuando es gratis se pone más rico. Ah, dame este de acá. Uy, el día doble, Michael. Día doble. ¿Cómo? Pero ¿cuál quiere? Ese, el que dice número, el que dice 120 soles de plata, ese. A ver, yo soy un criticón de primera. Tú me has visto que yo al toque... Bueno, muy poca gente lo sabrá, pero siempre es bueno ir conociendo pocas cosas de ti. No, criticón de primera en la chamba, o sea, criticón empiezo a jorobar. No soy más jodido que criticón, mejor lo digo así. Ya, bueno, es otra perlita que estamos descubriendo. Entonces, de ti, cuando llega el, cuando hacemos aniversario del Día del Locutor, todo, yo estoy... Oye, manéjate bien. Porque hay gente que no se maneja y la comida los vuelve como loco. Claro. Entonces empiezo a poner al centro, vacilar a la gente. Oye, a la miércoles, ¿qué? ¿Cuántos platos llevas? Más que la barriga, te doble el brazo, tanto que estás levantando los platos. Me gusta poner al centro a la gente. Me gusta poner al centro. O sea, lo vacilo. ¿Para qué lo vas a negar? Pero ¿para qué me voy a negar, Rencito Winder, que cuando yo era más chivolo y los primeros buffets, también me gustaba comer un montón? No me daba cuenta, pues. Claro, Pecalonchito. Cuando estaba más chico, pues eso lo entiendo ahora a los chicos, pero lo que no voy a entender, por ejemplo, es a un Mickey Quiñones. Acá mi amigo el inolvidable, ¿no? David. Estos van 8 ¿a veces. ¿A qué te estás refiriendo, Carlos? Esto que un Mickey Quiñones, pero que hay la empresa que van como 15 veces ahí al día ya también. Yo le atraco al chivolo, que así nomás no va uno nuevo, así nomás no tiene la oportunidad de ir a un buffet, ¿no? Yo he sido chivolo y también he ido 4 o 5 veces, me he comido hasta que... Hasta que no he podido, pero... Vas al baño, regresas un poquito por un sabor. Claro, va, pum, va, botando y comiendo. Entonces, pero... Ya lo uno viejonazo, un Mickey Quiñones, mano. Bueno, también no solamente... No va... se maneja, programador. Ahora, mira, tampoco va por el lado de manejarse veces tanto, ¿eh? Sino que también ahora si ya nos metemos una despanzada, ahora sí... No, tú, Rezo, tú que tienes el... No, porque tú tienes igual... Tú que tienes el colon alegre, yo no tengo el colon coqueto, señor. ¿Coquetito también? Tú comes algo y ¡bum! Te agarra la coquetería. Te agarra la coquetería, señor. En ese momento, no esperarías que yo estaría... No necesito de un hombre que me mantenga, Carloncho. Yo soy una mujer profesional y gano mi buen dinero. Yo tengo muchos problemas con mis amigas, que son muy dependientes de sus novios, ni siquiera son sus parejas. Y ya lo entendí. Y a veces cuando quieren hacer algo están pensando si es que le va a dar, no le va a dar o las van a ayudar. Yo no, a mí no me gusta ese tipo de cosas, Carloncho. Es más, yo estaría con un hombre sin dinero. Pero tampoco voy a estar con un micio porque yo soy una profesional. Que él tenga lo suyo y yo tenga lo mío. Y si algún día tenemos algo serio, pero bueno, las cosas serán en conjunto. Más nada. A ver, tu teléfono. No. No necesito de andar de juerga para sentirme feliz. Carloncho, soy una chica que tiene 24 años y está totalmente enfocada en su trabajo. Bueno, y además que tengo un hijo. Yo sé que eso no es impedimento porque me siento joven, pero te lo juro que mi diversión es mi hijo. Y si tengo que salir, voy al cine con mis amigas o por ahí una, de vez en cuando a tomar un traguito. Tengo otro grupo de amigas que sí, pues siguen pensando en la juerga. Yo soy joven, pero hay otras cosas para divertirse. No solamente es juerga, juerga y nada más. Necesito estar super fitness para sentirme sexy. El tema del día es no necesito, ¿eh? Bueno, soy una gordita, no diré gordita, robustita, empatadita, pero muy sensual. Y tengo que decirte, Carloncho, que tengo harto jale. Es la actitud, Carlonchito, ¿eh? Es la actitud. Te lo juro. Oye, Carlonchito, yo he visto chicas de, disculpen la palabra, o sea, reinitas, empataditas, que son muy sexys y muy bonitas. Te lo juro. Una vez yo estaba en un, estaba en el Metropolitano, me acuerdo. Yo quiero que... ya, ¿y qué pasó? ¿Ya? Y justo soy una chica, pero no sé por qué me jaló la atención tanto su mirada, pero tenía unos ojos tan hermosos. Era lindísima. Tranquilo, Renzo, por favor, estás al lado. No, pues nunca ni siquiera la llegué a conocer ni nada. Te digo simplemente que me pareció tan hermosa. Ya. Era gordita, así, pero una gordita bellísima, Carlonchito. Era lindísima. ¿Y sabes por qué te digo en el sentido? Porque la actitud que tenía, esa sensualidad que radiaba, me yo he visto chicas cautivó, así gorditas que son lindas, hermosas, o sea, de todo tipo. Ahora, yo te digo la verdad. Ahora, es por gusto, por mis gustos. Claro, todo pasa la mujer fitness, recontra sí. A mí no me gusta mucho. A mí no, la super fitness, o sea, la recontradura a mí no me gusta mucho. O sea, no es que, ay, no, entiendo que es bella, hermosa, todo. Y, no, a mí me gusta, es como cuando tú comes tu chicharrón sin grasita. A mí me gusta con su grasita el chicharrón. ¡Ay!
A mí me gusta. Es que es mi gusto, perro. Me gusta el chicharrón con grasita. Pero con su grasita. Estamos haciendo un comparativo. No, no. O sea, pero una mujer fitness, no, claro. Una, o sea, no me gusta la mujer tan dura. Lo que te gustan a ti son empataditas. No, o sea, no, o sea, me gusta de todo, pero o sea, no es que tampoco sea tan fitness. Me gusta todo, que es del bufé. Escúchame, pues. O sea, que la mujer, o sea, tenga su grasita también, pues, ¿no? Claro, cosita, bueno. No, o sea. O no, Ronald, ¿cómo te gustan a ti? ¿Super fitness o cómo? No, no me gusta super fitness, ¿eh? Alucina. Y eso que yo sí me gusta hacer fitness. Mira, pues claro, porque de repente no, claro. A él le gusta hacer fitness. Pero a mí sí con su grasita. Mira, con su grasita. Discúlpame, Renzo, con su grasita. A mí me gusta con su grasita. A mí en realidad me gusta, como te digo, también me gusta de todo un poco. A mí me gusta todo, pero lo que me gusta. Ah, bueno, eso no está en discusión. No, no, es un decir, es un decir. A lo que yo me refiero. Recita, a mí lo que me jala de una mujer más que su físico es su sensualidad. Cuando una mujer es sensual, claro. Me pone como loco. Cuando una mujer es sensual, o sea, algo tiene que buscarte, gustarte de la mujer. Claro. Lógicamente, pues. Ahora, no vayan a pensar que son comentarios machistas, sino que acá no. Somos hombres y comentamos. Igual, si fuéramos mujeres, comentaríamos de los hombres. Lucecita, que esté enfermita, un besito para ella, le pediríamos el comentario según la óptica de Lucecita. Ajá, amén. Tenemos que conformarnos con la opinión de Ronald. No necesito vestirme como un payaso para rapear o para demostrar que soy rapero. Yo me he visto normal, pero en freestyle, Carloncho, soy un capo. Hay gente que dice, ni pinta tienes. ¿Quién te ha dicho que la pinta? La pinta es lo de menos. Nada más, pues, compadre. No necesito sacar la vuelta cuando algo no me gusta, pues sigo adelante con mi vida. Primero soy yo. Y si algo no me gusta en mi relación, pues prefiero ser sincera y acabar con eso que estar jugando sucio por otro lado. Pero eso dile pues a la gente. La gente le encanta, me lo... Ay, hermano. Le encanta el fitichini, pe. Ay, ahí sale a la luz el fitichini. Se sale el fitichini. ¿Sí? Toito, fitichini, toito. Regresamos con más del tema del día. No necesito... Sobre todo de amor. Yo sabía que iba a cantar eso. Sí, yo sé. Sobre todo de pasión. Tú conmigo. Ay, Carlón. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Windoloro? Que no te importa nada, ni un poquito de moro si quieres. No me importa, digo, no necesito, Carlonchito, es el tema del día. ¿No te importa un poquito de moro, pero cualquier moro? No, morocotopito. No, moro, ahí sí de repente te atraco, morocotopito. Todo lo que es morocotopito. Ay, mi querido Rencito Wind. Claro, Carlonchito. ¿Sabes cómo se llama la mamá del topo? ¿La mamá del topo? ¿Cómo se llama? Señora Topo. Ay, me pegó, se llama la madre. Señora Topo. ¿Tú sabes cómo se llama la... ¿Tú sabes cómo se llama la mamá de los pollitos? ¿Cómo? ¿No sabes? ¿Cómo? Gallina, pe. Gallina, pe. O qué inteligente. ¿Tú sabes cómo se llama el papá de los pollitos? Gallo, pe. ¿Tú sabes cómo se llama el papá de los chanchitos? Chancho, pe. ¿Tú sabes cómo se llama el papá de los perros? Perro. Uy, ¿tú sabes cómo se llama el papá de las cobras? El cobrador, pe. No, Matías Bribe. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy, Carlonchete! ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winde? No necesito, Carlonchete. Digo, Carlonchito. No necesito, es el tema del día. Dejemos que hablen de nuestra aventura. Que digan lo que quieran. No necesito llenarle tantos regalos a mi flaca para demostrarle que la amo. Muchas veces hay chicas que se dejan llevar por el gran regalo. He tenido enamoradas que han sido así. Pero con la chica que estoy ahora le importan mis sentimientos. Es que ella me ama y yo la amo. Cuando hay un sentimiento mutuo, eso es lo que vale, mi querido Carloncho. Ay. Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud, bailando lentamente y a poca luz, puro más de Kung Fu en la esquina del club. ¿Qué dicen mis tuiteritos? Voy a leer algo en los tuiteros del No Necesito. Ese movimiento y esa actitud. Carlitos 84, Carlitos Eclén, no necesito ir con rodeos, simplemente digo las cosas como son y todo bien. Elar, Kulkipoma, no necesito salir todos los fines de semana a la discoteca para distraerme o ser feliz. Hay muchas cosas para divertirse. Suemacho Armando, no necesito hablar y más hablar. Prefiero los hechos, que es la mejor manera de mostrar tus acciones y muchas cosas más. Ana Milena, no necesito que me digas que eres mi amiga cuando estás con otras personas. Hablas de mí. Por eso no necesito de tu amistad. Ay. No necesito de tus promesas porque sé que jamás se cumplirán, dice Elizabeth Patiño. Natalie Coronel, no necesito de un hombre para que me cumpla mis caprichos. Yo misma me pago mis caprichos.
mejor, lógico. O sea, hay mujeres por ahí que son así, ¿eh? Las millennials. No necesariamente las millennials. O sea, me refiero, o sea, hay hombres interesados y hay mujeres interesadas. Y con eso no estamos ofendiendo. Si tú no eres una mujer interesada, no va contigo. No tienes por qué darte aludida. Pero hay mujeres que son interesadas. Ah, no, amiga. Y le meten en la mente. Amiga, si tú estás con él, tienes que traerte algo, comprarte algo. Claro. Tienes que decirte. O sea, tampoco no. Tú eres bonita, mírate. ¿Cuántos hombres quisieran estar contigo? ¿Cuánta gente quisiera estar contigo? Tú eres una chica linda. Y ta, 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 mente lavada. ¡Oh! Oh, en la esquina del club, del club. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winder? No necesito. Mature, DJcito. ¿Cuál es el tema del día de Rencito Winder? Se da tu pedazo. Uy, este cojito yo. No necesito es el tema del día. No necesito es el tema del día, mi querido Rencito Winder. Oye, hay gente que me está pidiendo la canción de Gracie, más ¿ya? fuerte, le gusta a la gente. Le gusta, pero qué linda, pero Calonchito, es linda. Le gusta. Y no les achuta. Se lo bueno que no les achuta. Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti, te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir. Carlonchito, ya te dejo solo. Me falta mucho por andar y ya ni modo. Cuando me vuelvas a ver te va a gustar y ya lo entendí. Eso, hay un rumor que los jugadores de la selección están molestos por todo lo que ha habido ayer en las redes sociales. Que hay que ser sinceros, más que el triunfo de Perú se está hablando lo de Benavente, ¿no? Claro. O sea, ha sido el tema de, ¿no? Tú que estás en tendencias, mi querido Ronald, por encima de Perú ha sido la tendencia Benavente, ¿no? Sí, mira, justo aquí veo que está como tú mismo dices, tendencia, acá está el hashtag Benavente. El hashtag Benavente y casi todos están hablando de Benavente. Hay una polémica, lo dije en la mañana y bueno, ya se ha pronunciado el exfutbolista y periodista ahora Diego Rebagliati, que dice que los jugadores de la selección, bueno, es un tuit que me ha llegado, espero que sea de él, vamos a igual confirmar la cuenta. Dice Diego Rebagliati que están los jugadores molestos por los rumores tontos respecto a que no le dan la pelota a Benavente. Y bueno, es cierto, pues Benavente ha sido compañero de Tapia, de Flores, de Araujo, de Polo, de varios chicos que ellos han estado en la sub-17. Claro. En la sub-17 ellos han estado en menores. Entonces ya sé como que se conocen. Pero bueno, eso es lo que está diciendo la gente. Yo en la mañana también me manifesté a la gente que recién escucha el programa con respecto a ese tema y decía que más que la camita, la argolla, yo soy una persona de fútbol. La gente que me conoce, yo he hecho periodismo deportivo también, me incliné más por la parte musical y por mis obligaciones, pero nunca he dejado de gustarme y sé que en el fútbol hay códigos, sé que en el fútbol también hay la clásica que tú traes un jugador y que ingresar al grupo se le hace difícil. Claro. Sé que los jugadores tienen alguito también de un poquito de celos cuando viene alguien que les puede quitar el puesto. Todo eso existe, entonces es innegable. También lo que vimos es que efectivamente a Benavente no le llegaba la pelota y que es una realidad, o sea, nadie va a decir que ha sido al revés, que todo el mundo buscaba a Benavente. Obvio, pues. Como lo es con que pasa con Jefferson o cuando juega Paolo, ¿no? Claro. Entonces la pelota pasa por su pie siempre. Pero yo entiendo que la molestia de los jugadores de la selección debe existir y como que la hay, porque yo no creo que sea camita, y lo voy a reafirmar, yo no creo, yo, ojo, escuchen bien lo que digo, yo no creo que haya camita, yo no creo que haya argüe, no creo que haya ese tipo de cosas. Lo que yo creo, como le dije en la mañana, que son automatismos del fútbol, que llega un momento en que el equipo juega de manera automática, que la gente ya se conoce, como se conocen en el argot popular, la gente se comprende. Entonces cuando tú te comprendes, le tocas el balón a quien sabes que te la va a devolver de una manera. Yo no creo que haya argolla, pero hoy se armó la polémica, es tendencia en todo el Perú, Benavente, todos los tweets llegan, y por eso que hoy en la mañana abrí también sobre eso, y traté de explicar que hay un grupo que sí es sólido, es fuerte, y que también es una realidad que hay un promedio, un grupo de 30 jugadores, Rencito Winder, un promedio de 30 jugadores que tranquilamente podrían quedar en el grupo 23. Entonces hay una competencia interna, es una realidad. Pero es que es así, lógicamente, todos quieren estar dentro del grupo final que va a ir al Mundial, pero las exigencias pues van a tener que ser mayores porque todo el mundo quiere llegar y tienen nivel, pues, ¿no? Pero bueno, así es. Ahora, también otra de las realidades que dije en la mañana es que meramente debe ser en el top 5 de los más queridos de la selección. Sí, claro. O sea, Guerrero, Farfán,
Oreja Flores, y yo creo que de ahí tranquilito viene de Benavente. Tranquilamente. En cariño a la gente grita por él, o sea, la gente lo quiere, hay y que claro, ser sincero. Claro. Y si es polémica es porque la gente lo quiere, porque si no la gente diría, ya compadre, que no juegue y punto, ¿no? Si la gente está, pero yo creo que mucha gente también es muy ligera al hablar, decir que hay una camita, una argolla, y eso no hay que decirlo. Pues. Por favor. Porque no creo que sea una camita, una argolla. Es mi pensamiento también, o sea, no tienes que pensar como yo. Yo pienso que es un poco más por automatismo del fútbol, que el equipo ya juega ya de una manera que se conocen. Y bueno, de repente le va a costar entrar a Benavente. Qué difícil es vivir sin usar desodorante Rexona todos los días, Rencito. Uy, claro, Calonchito. Bueno, difícil para ti, difícil para los que estamos a tu alrededor también. No seas abusivo. No seas abusivo. Porque si tú sudas, lógicamente en tu sudor hay bacterias. Y claro, en las axilas esas bacterias generan un olor, pero... ¿Para qué te digo? Correcto. Así que mi querido Rencito Winder, usa el nuevo Rexona Antimanchas, que es más antibacterial. Ajá. Porque tú que trabajas, tú que estudias, tú que haces muchas cosas. Eso es para ti. Porque para quienes la sudan, usa Rexona todos los días. Porque Rexona... ¡No te abandona! No te quedan fechas en mi calendario. ¿Quién te dijo que te extrañó? Te esperarías. No necesito, es el tema de hoy. Carlonchito, Rencito, buenos días. Carlonchito, el tema de hoy día. No necesito de que los pasajeros me estén repitiendo cuánto está el pasaje, porque bien saben que está 2 soles. Saludo de Talara, negritos. Y un saludo para el ruso. Carlonchito. No necesito ser chupamedias para poder ascender en mi trabajo. No es que sea bastante chupamedias. No necesito, es el tema del día. No necesito mentirle a Benavente. La verdad, ¿sabes qué? Ese muchacho está de más en el equipo. Está de maíz. Benavente, vaya para la Yuma, loco. Y ya lo entendí. No te escucho bien, hermano. Cuando los audios están así, le incomoda a la gente. Nosotros sí necesitamos que te vuelva la vida. Igual, tampoco no necesito ese audio. No necesito escuchar otra emisora, porque ustedes son los mejores, chicos. Saludos. Gracias. Ay. Muy amable. Hola, Carlonchita. No necesito y nunca necesité tener a mi padre al lado para tener todo lo que tengo y tener la familia que ahora tengo. Gracias a mi mamita, ella nos supo llenar ese vacío, tanto económico como sentimental. Así que, para adelante. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querido Rencito Winder? No necesito, Carlonchito. Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti. Carlonchito, mi hermano, se ve que no sabes matemática. 100 soles la copa de vino, 110 más 110 son 220. La comida 250 más 250 son 500, ahí 700. Tu postre 80, 780 más 80 son casi 860, 840, pecaloncho. Vamos para 500 lucas. Eso es lo que expliqué en la mañana. Dice, más o menos estaba, más o menos. ¿Pagó cómo? Porque tenía grupo. Tenía su grupo. Lo que pasa, aparte tenía vale. Lo que pasa es que este es el clásico. Mira, yo sé que la pega dice, eso es lo que me da cólera. Cuando uno dice, ¿cómo? Creo, iba. No estoy dando el dato exacto. Es lo de Julia Roberts y Sandra Bullock. Creo que es, dije, y me mataron. La Galonchito, claro, pero también tienen razón, ya. Benavente. Ese que debe tener. Gracias, amigo. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winder? No necesito, Carlonchito. No necesito, es el tema del día. Aquí en Moda te mueve con la música que está de moda. Estamos claros ya, Rencito Winder. Estamos claros porque ya se acabó el verano. Pues estamos claros. Uy, Carlonchito, se acabó el verano. Tú empiezas a regresar. He descubierto una vaina, Rencito. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winder? No necesito, Carloncho. No necesito, es el tema del día. Sí. Tienes razón, Tonicito Javier. Tienes razón. Lo que pasa es que a veces se va debajo de la banda una... Dios nunca sabe lo que pasa. Tienes razón. No necesito, es el tema del día. No necesito que nadie me baje las estrellas, porque yo solita me la bajo. Ay. Carlonchito, buenos días. No necesito que Gareca llame a Pizarro, porque ya tenemos a Ruiz Díaz, Carlonchito, más nada. Ay, ay, ay. No
necesito ir a Rusia para alentar a la selección. Como no tengo plata, Carloncho, mi corazón y mi fuerza y mis ganas, mi garganta, mi aliento, mi pulmón y todo, estará desde Perú alentando a los chicos en Rusia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No necesito que mi audio salga al aire en Radio Moda. Ya te corté entonces. Carloncho, yo creo que Benavente debería jugar la Libertadores, que es un poco más del agrado de Gareca. Y puede agarrar un poco más de experiencia, ¿no? La Libertadores. Saludos. Yo no sé por qué a veces me pelo sacando algunos audios. Hola, Carlonchito. No necesito, no. Sino, no te necesito. No necesito beber bebidas alcohólicas para ser feliz. Saludos a todo Villa María. Yo no necesito beber bebidas alcohólicas para estar alegre en una fiesta. No necesito, ¿ah? ¿Eh? Carlonchito, no necesito que nadie se meta en mi asunto, porque yo sé solo resolver mis problemas. Ay, 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 autosuficiente. Hay gente, no es que sea autosuficiente, pero hay gente que le gusta resolver sus propias cosas, y eso claro, es válido. Está bien, por supuesto. Y eso es válido, Rencito Winter. #, no necesito. Carlonchito, Rencito, no necesito darme de lujos como quizás a otros familiares míos. A mí solamente me basta pasarlo con mi familia, pasar un lindo fin de semana largo y darle lo que yo puedo darles. Eso es lo que yo pienso. Claro, opinólogo. Pero está bien, pues claro, está bien. Claro. No se necesita lujo para ser feliz. No. Hola, Carlonchito. Hola, Rencito. Chicos, los adoro. Bueno, yo no necesito el cariño, el afecto ni el amor de nadie más. Me basta y sobra con el afecto y el amor de mi madre, de mis hijos, mis hermanos. El resto, amigos, vecinos, tíos, me vale, porque yo sé que ese cariño no es sincero. Gracias, chicos. Saludos, no, y besotes. Hay amigos que sí. Ahora, te tienen amor. Ay, tío, seguramente ya ha tenido la experiencia de discutir, claro, pelear, o tiene un carácter fuerte, que al final ahí lo único que le vale es su familia, pero también es bueno, uno sí necesita, es la verdad, las amistades, el cariño, el reconocimiento de tus cosas. Pero también es cierto que si al final tú tienes problemas con la gente, bueno, no necesitas contar que estés bien con tu familia. Correcto. No, pero tampoco uno tiene que ser drástico y decir no necesito. Es como dice, no necesito de nadie para surgir en la vida. Si necesitas de alguien que te dé por lo menos el trabajo. Lo que pasa es que no es que no necesitas. Y si vendes algo, necesitas alguien que te compre. Claro, pues. Enfócalo bien, no es que no necesitas, necesitas de gente que sea, que sume para tus objetivos. Correctamente. Gente positiva. En todo caso, tu comentario decía, no necesito de gente que no me sume a mi vida. Correcto. Gente que no te sume. Hola, chicos, buenos días. Bueno, yo no necesito saber cocinar para ser una buena mamá ni esposa. Yo trabajo en una agencia de aduana en el día y por las noches estudio idiomas, pero tengo amigas que cuando me quieren opacar me dicen, ay, pero como tú no cocinas, pero no cocino, pues no me gusta cocinar. Sé trabajar, sé hacer mis cosas, atiendo bien a mi esposo, a mi hija, pero no me gusta cocinar y no por no saber cocinar, no soy una buena mamá. Así que, amigas, bye. Yo considero que hay una cosa que de repente no soy tan de acuerdo contigo en una cosa. Yo considero que una mujer, o sea, hay cosas que son inherentes a la mujer que no necesariamente te tienen que encasillar. Es decir, tú puedes ser una mujer profesional, que trabaja, que te saca las mujeres. Ah, pero es un detallito. Pero que tiene, no, pero que tienes conocimiento de todo lo que pasa en tu. Porque realmente tú no tienes tiempo y tienes tu empleada. O mejor dicho, la persona que trabaja pero en tu tienes casa, que, claro, tener conocimiento. Pero tú tienes que tener el manejo de la casa para saber tú perfectamente cómo es esta vaina y poder. Igual, yo no es que delegar, me voy a enamorar más o voy a querer, claro, más a la chica que me cocina rico. No, eso no se trata. Pero es cierto que te encantan a veces unos detallitos. Son. Así cocine mal, pero que te haga algo ya. Claro. No, es ahora, rico. Si no puedes todos los días, obviamente, porque estás trabajando, pero hay un dominguito que te cocina algo rico, que claro, chévere. Claro, si es que tu pareja, ¿no?, le gusta, ¿no? Claro, cocina. Carlocho, no necesito de nadie para salir adelante. Sí necesita. Sí. Para empezar necesitas de Dios. Carloncho, no necesitamos de otra emisora. Con el show de Carloncho lo encuentra todo. Pega Lonchito, Richito. Gracias, ella necesita. Gracias, un abrazo, causa. La vida debe ser aburrida en el penal. No necesito regresar a mi antiguo trabajo porque ahora me va recontra bien. Carloncho, no necesito publicar una foto en el Facebook del amor de mi vida, porque dicen que lo bueno no se ventila, entonces él y yo siempre estamos felices. Te amo, Carlos. Uy, esa voz la conocía. Ay, ay, ay. Perdón, repite la parte final. Repite la parte final, por favor. Te amo, Carlos. A la firme, Carlonchito, no necesito llevarla a un lugar caro, si la puedo llevar a la tía Veneno.
También, claro, lógicamente. Es ridículo. Tú pagas después las aviones. No necesito nada más que escuchar tu voz, Carlonchito. Me alegras todos los días. Saludos desde Suiza. Carlita. Carlita, ¿cuándo me llevas a Suiza para ir a los Alpes? Ay, ay, ay. Los dos ahí en los Alpes. Me traen los chocolates. Carlonchito, no necesito ir a una cevichería carísima ni nada a comer un ceviche, porque yo preparo el mejor ceviche, Carlonchito. Con 30 manguitos te hago un ceviche espectacular. A todo el mundo que ha probado me dice que yo debí ser chef. Una cosa es ser chef, el conocimiento no solo de cocinar, sino de la gastronomía, la combinación de todos los insumos. Sabor. Y otra cosa es saber ser cocinero. Tener un sazón. Es diferente, ¿no? Es un arte lo otro, ¿no? Carlonchito, Eli, te saluda. No necesito un hombre a mi lado para te sacar adelante a mi hija. Soy feliz al lado con ella y lucharé para toda la vida. ¡Yupi! No necesito estarle diciendo a Pancho sus obligaciones. Un saludo para toda la gentita de Digitación Ranza. Yo también pienso así, cuando la gente tú le dices, oye, no necesito estar explicándote cada rato lo que ya sabes. Claro que no necesita, pero a veces es necesario, pues. Sí, a veces sí necesito. Bueno, Rencito, hasta aquí el tema del día, Rencito. Te noto contento, Rencito. Sí, Carlonchito, no tienes una idea de las novedades que se vienen. No tienes una idea. Pa' que te diviertas, pa' que tú lo bajes, pa' que lo descargues, pa' que tú chates, pa' que te diviertas, Rencito Winde. ¿A qué te refieres? Que no te enteraste. No, la verdad que no, no. No te enteraste. Intriga, me tienes intrigado. Mira, Rencito Winde, a ver. Es que ahora con Claro recarga 5 soles y tienes todo ilimitado en llamadas y redes sociales. ¡Ah, la, la! Y vale hasta el 31 de marzo. ¡Eso! Consulta precio y vigencia del paquete, así como las funcionalidades, en claro.com.pe, mi querido Rencito Winde. Hasta aquí el tema del día. Oye, Rencito Winder, sigue la polémica, ¿sabes por qué te digo? ¿Por qué, Carlonchito? ¿Por qué? Porque los miércoles son, pero una odisea, hermano, una odisea. Ya no quiero hacer este programa. ¿Por qué, Carloncho? Porque Rencito Winder, ¿qué? Los miércoles de chicharrita. De chicharrita. Los miércoles, ¿tú qué pides que de Rencito Winder? Chinchualona, fe, Carloncho. Chinchualona. Eso. ¿Qué? A la gente le gusta chinchualona, fe, Carloncho. ¿Chinchualona le gusta? Chinchualona le gusta, fe, claro, fe, batería. A la firme, ¿por qué te lo van a denegar? ¿Para qué te lo van a denegar, papito lindo? ¿Chinchualonita? Chinchualonita. Lo bueno que no ha venido Lucecito, ojalá que siga enfermita para ir los miércoles más, porque ella quiere su gentita. Pero hay un pata que también es gentita. Patarrona también es gentita. ¿Tú miércoles de qué quieres? ¿De la gentita? Sí, Carlonchito. ¿Qué se cree la gente? Tú quieres miércoles, pero de la música satánica. Miércoles de Marilyn Manson. Miércoles de Marilyn Manson. De uy, podemos Lindo? Hacer un a ver, ¿cuáles son tus grupos así que te gustan? ¿Qué más? Bueno, de hecho, que lo mencioné, sí me vacila Marilyn Manson. ¿Qué más? Esos grupos satánicos que tienen. Bueno, sí, Carlonchito, no lo puedo negar. O música de anime. No, mentira. ¿Miércoles de música de anime? O sea, sí puede ser. Uy, puede ser los miércoles de las canciones. Kokoro no heiko, juruhaku hariwa, hukuntara ho, 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 harajundu hutaha. Oye, más bien en japonesa. Ahora, otro que se dice. Haba, horuhunda hato, horohito haratukuro tariko. Ay, ay, ay. Yo en español es robot, eres invencible. Oye, pero espérate. Siempre vas a la velocidad de la luz. No, pam, pam, no, pam, pam. Ya, escúchame, hombre. Y luchando contra. Hay otro que dice. Horu kuntura jura, huru sakura kura dura. Qué lindo. Pero el que lucha en la verdad, el rey. Arturo. Oye, Carlonchito, déjame decirte una cosa y déjame anunciar algo. Voy a crear un club de fans oficial. ¿Eh? Voy a crear un club de fans oficial de nuestros personajes queridos de la infancia, Nopu y Gonta. ¿Nopu y Gonta? Sí. Fue un programa que en realidad mucha gente ha compartido. Pero yo también vi Nopu y Gonta. Por eso, pues. ¿Y aquí tiene? Buen programa, era chévere. Era un programa era un programa hermoso. ¿Y tú sabes por qué? Porque el Canal 7 se veía bien a veces. ¿Tú sabes qué, Carlonchito? Y era lo único que veíamos. A ¿sabes cuánto duró? Ya me recito, si tú hubieras sido... 27 años, 27 si años. Si tú hubieras sido chivolo sí. En la época de Nopu y Gonta, uh-huh. Y hubiera habido esto de guerra, combate, nunca hubiera visto Nopu. Nunca hubiera visto Nopu y Gonta. No. ¿Sabes qué pasa? Mira, recito, ahorita Carlonchito. Hay programas como Nopu y Gonta, pero los chivolos quieren ver su esto de guerra. Pero porque ya tienen otra... Claro, ya sé, pero quieren ver su combate, los chivolos quieren estar viendo en TV... Los chivolos quieren estar con otra cosa, pero necesito de repente, por eso te digo, pero a mí me encanta porque ahora, me hace recordar una niñez que era una niñez inocente, bonita. Yo cuando bonita. Estaba chivolo veía la tele, o tenía mi chavo o claro. Tenía mi Nopu y Gonta. Nopu y Gonta, hermano. ¿Sabes qué? Era un programa espectacular porque no abrían la boca para nada, ellos no hablaban, tenían una locutora y no hablaban. Ese programa duró 27 años. Decía, ¿ahora Nopu? A ver, ¿cómo era?
Ahora Nopo va a ser un elefante con cajas de leche. Lo malo es que nosotros no teníamos caja de leche, pero yo venía frustrado porque decía, con mi lata no me sale. O sea, para ¿con caja de leche? ¿Cómo así con caja de leche si acá tomo leche en sí? Y encima hago mi cola. Pero me vacilaba. Pero era lindo, era hermoso. Oye, mira, no teníamos ni siquiera, éramos en los 90 éramos tan misios que ni siquiera teníamos esa vaina, mano. Carlonchito, para hacerlo utilizar. Ahora usted va a agarrar de las chapitas que usted bote, vamos a hacer un robot de chapitas. Eso. ¿Robot de chapitas? ¿Vas a hacer un robot de chapitas? En mi casa se toma gaseosa cuando es cumpleaños, no me dejo sacar chapitas. Chapita, al chino en la bodega le hace chapitas. Escúchame, Carlos. Entonces, si hay algunos fanáticos de Nopo y Gonta, no, me pueden buscar, me pueden buscar en Renzo-Winder en Instagram para juntarnos y hacer una comunidad. Una comunidad, un club de fans de Nopo y Gonta. ¿Sabes qué? Para que los chicos de hoy también. Mira, vean, Rencito, desde mi cuenta, Carloncho, mi Facebook-guión, no, sin guión. Carloncho, cuenta verificada. Sí. Voy a ser uno de tus seguidores del club de fans de Nopo y Gonta, Rencito. Ahora, terminando el programa, voy a hacer el posteo para que la gente se ponga pilas con bien, Rencito, güey. Gracias, Carloncho. Esto es Flow Ladito. Ya regresamos con los miércoles, no sé de qué, pero es miércoles. Yo creo que es la chicharra, le metemos chicharro ahí. Chicharrita, baby. Sale, yo te ayudo. Tantita, no tengas tantita. No tengas muy tanta, no tengas muy tantita, papá. Tonta, tú sabes que te quiero. Oye, hacemos de miércoles la cumbiamba. Miércoles la cumbiamba, ya, pues, sale cañón. O mejor hacemos los miércoles de satánico, pues. ¿Miércoles de satánico? No, recito. Ponte un Marilyn más a veces cómo se activa la gente, Carlonchito. No, recito. Miércoles, satánico. No, claro, no, pégalo chito, por favor. Esa vaina da miedo. No, mi amor, satánico, ¿no? No, Rencito Winder, es muy, muy satánico, mira, Rencito Winder. Mira, Carlonchito, mira ya, justo ya lo tenemos a Ronald disfrazado, que se ha disfrazado como... No, así él viene, él, ¿así? Así viste. Ah, ya, qué gusto. ¡Qué gusto! ¡Ay, no, 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 no! Miércoles satánico. Bien, ahí, Carloncho. Esa es música, Carloncho. ¡Carlonchito! Oye, Ronald, saca tu basura de música. Se ha puesto su disfraz de Mefistófeles, Carloncho. Dijo esa atención, WhatsApp 98-912-11. ¿Qué dicen? Miércoles, ¿qué quiere Ronald? Miércoles satánico. Tu miércoles de chenchualona, miércoles de la gentita, miércoles de la chicharra, miércoles del boleracho. Miércoles, ¿de qué hacemos? WhatsApp 98-912-11. Me da miedo. ¡Guau! 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 No hagas eso, esa vaina. Mira lo que ha pasado con una... Hace poco han puesto el video de un pececito. Ah, no, pero estos pollitos ya están de mercado. Ahí está, pollito de mercado. Pollito de mercado. No me da miedo esta vaina. Carlosito, pásame. ¡Hala, mía! Ya, no, gracias. Más música, etc. Ya. Miércoles satánico. ¿Fuiste Ronald como vos? ¿Cómo es Ronald como uno? ¿Qué significa eso, Ronald? Esas son cero que te hacen. Ah, no sé. A ver, te sientes bacán con eso. Sí. Te echas un cuernito con la mano, con tu cuernito. Ahí los dos, los dos. ¡Miércoles! ¡Satánicos! ¡Mamá, pon la grabadora! ¡Rezo, que voy! ¡No, no, Rezo, sabe! ¡Atención, no! ¡Seguridad, seguridad! ¡Oye, grábelo, Rezo, grábelo! No, ya paro, hijo. A la miércoles se convierte este loco. A ver, grábalo. No, por favor. Este está loco, tranquilo. Ya paró. Ah, no, volvió. No, resonó. ¡Resonó! Paro. A la mierda. ¿Qué pasa el micrófono? Se está poseído. ¿Qué pasa el micrófono? Está poseído. Que me bajé también. A la miércoles. Tranquilo. Eso sí es enganchito es. Yo sentí una sensación. Ahora sí que hermoso. A la miércoles. Sentí una sensación que recorría mi cuerpo, Carloncho. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero está poseso. Es poseso, es la palabra, poseso. ¿Me volví mexicano? Está poseso. Es que antes la gente decía poseído, ¿no? ¿Me volví mexicano? Es poseso. Oye, este recio está poseso. Poseso, sí. Oye, este recio está poseso. Carlonchito, sentí una sensación que recorría mi cuerpo.
Uy, qué. Oye, me pedo. Tengo que calmar, hermano. ¿Qué tal, Po? ¿Qué tal, Po? La miércoles. ¿Qué tal, Po? Calocito. Los miércoles, no, ya paramos con los miércoles satánicos, creo. O de repente, ¿qué le va a hacer? Paramos con los miércoles satánicos. Los miércoles satánicos. Amigo Chamuna, estamos presentando los miércoles satánicos. La cucaracha ya no puede caminar. Hay que comernos. ¿Qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene una patita para andar? Miércoles satánico. Voy a hacer la Ouija. Esa no es The Beautiful People de Marilyn Manson. Claro. Clásico. Es un clásico. WhatsApp 98-912-11, Carlosito, estamos regalando los pollos. Los pollos de Bercaba que te bañes con las tripas, todo. Con tripe chancho, tripe chancho. Con tripe chancho. Llévate tu kit de tripe chancho para los miércoles satánicos. No, vamos a cambiar. Quiero el miércoles lo volverás. Con tus bolas negras, con tus velas negras. Se la está cantando. Se la está cantando Ronald en karaoke. ¿Quién es karaoke? Oye, la gente pide ese Have the Rise. Que se rayeron los satánicos. Ahora, no, yo creo que, Rencito, vienen unos días especiales mañana, ¿no? Propuestamente. Sí, pues no. Pero es que es lo que me encuentro mal al mismo asesino. Oye, ¿sabes qué, asesino? Este bloque no va más. No va más. Discúlpeme, yo como director del programa, este bloque no va más. Ya, entonces dame mi pollo de mercado. No va más. Era para no, mi almuerzo, no, pega. No va más. No va más este bloque, muy fuerte. Bueno, hay ¿qué que opinas? Hacer otro miércoles de otra cosa, pues, muchacho. No, habrá no que buscar otro género, habrá que buscar buscamos, otro género. Buscamos. Vamos a buscar. Pues. ¿Miércoles de qué? Ayúdenos, WhatsApp 98-912-11. La Ersa, señor. Todo lo que es la Ersa, pero la Ersa, la calle, exactamente, señor. Exactamente. ¿Perdón, qué? Exactamente, señor. Que pasa acá la alergia con toda esa música que grandes aspiraciones. No. Pero toda la alergia, Rencito Winder. Oye, Rencito Winder. Sí. Rencito. Dime, oye, doña. El verano es sí. Para reunirse. Estos meses son para reunirse. Lo más delicioso es compartir una rica comida con amigos. Claro, por supuesto. Pensando Rencito. En eso, plaza, sí. Vea, y natural. Ya, ¿qué pasó con ellos? Nos traen dos super promociones por este mes de marzo que ya se acaba. Qué hermoso. Anota, por favor, a ver, estás anotando. Si fuera estar mal. Estoy anotando, Carloncho. Promoción 1. Pollo rostizado, papa frita, más una riquísima chicha morada natural de litro. ¿Ya? A 19.90. Uy, 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 ¿qué más? Promoción 2. ¿Postrecito quieres? Postrecito. Quiero. Ay, ay, ay. Molde de queque de la casa. Deliciosa chicha morada natural de un litro sí. A solo 13.90. Ay, la que hermoso. Me voy corriendo, Carlonchito. Corre y aprovecha estas super ofertas en Plaza Vea y solo por el mes de marzo. Ay, gracias a Plaza Vea y naturales. Oye, Rencito Winder. Hemos hecho el bloque anterior, pero yo creo que no corresponde el bloque anterior. Ronald, lo siento. De verdad que sí. Disculpa. Escuchen tu gusto personal no vamos a poder. Carlonchito, reconsidera, López. De verdad que no. Sobre todo que es de Semana Santa. Claro. Y bueno, y aparte, bueno, no tendría nada que ver porque al final dejan de ser canciones que tienen un nombre. Claro. Y una nominación. Pero aparte, ¿qué libros lees tú? ¿Tu libro lee Alan Poe? ¿Qué más lees? Ah, sí. Lovecraft, así. Terror. Ah, mira, qué lindo. Le encanta ese. Pero bueno, claro. Sí, déjalo para tu casa, ¿ya? Claro. Pero Rencito Winder. A ver, ¿por qué no piden canciones para Jesús, para Dios? Porque piden es satánico, piden la gente. Claro, porque no piden canciones cristianas, ¿sabes? Por ejemplo. Una canción cristiana. Cancioncita. Yo tengo cristiana. Una canción que me gusta mucho, una cristiana. ¿Una cristiana? Vamos a hacer miércoles para cantarle a Dios. O alguito una pequeña. Qué hermoso, Carlonchito. Me encantaría. Me encantaría, ¿sabes por qué te digo? Porque yo también tengo una canción que me encantaría cantar. Acá okay, ya la encontré. Ya la cristiana. Encontré. Tú sabes que tengo mi cantante favorito de música cristiana. La encontré, Rencito Winder, la encontré, mi canción. Si la sabes, canta conmigo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios.
años está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Gloria a Dios, qué lindo, gloria a Dios. Amén, amén. Me encanta esa canción, Rencito Winde, porque de verdad, de repente a veces entramos en un trance y decimos, uy, también un momentito para Dios. Por favor. Y deberíamos hacer un tema del día. Hace tiempo que no hacemos un tema del día. Necesitamos ya un temita del día. ¿Tienes para una Dios canción que quieres cantar? Sí, por supuesto que sí, Carlonchito. ¿Cristiana? Claro, de una de Jesús Adrián Romero. Ay, ay, ¿cuál? Yo te la pongo, Rencito Winde. Hay una de... No, pero mejor pongamos una canción y... Tú dímelo, va, va. No, Carlonchito. Vamos con todo acá. Por eso, a ver, vamos a ver si la gente quiere, porque de repente me dice así. WhatsApp 98-912-11, por favor. Vamos con todo. Claro, claro, claramente. Vamos con tranquilo, Rencito Guido, tú anota nomás. Claro. Ya vamos a buscarle un de Jesús Adrián Romero a Rencito. Por favor, Guido, hermano, Jesús Adrián Romero, hermano, por favor. Romero Romerito, pues, hermano, qué lindas las canciones. Pues bueno, hay varias de él que me gusta, Mágicas Princesas, ¿no es cierto? ¿Tú estás aquí? Claro. Mi vida sin ti. Ahí está. Ay, ay, ay. Ayer te vi. Qué lindo. Mi universo. Esa es la que está. La clásica, pero hermano. Vamos a cantar Mágicas Princesas. Quiero dedicársela, a ver, qué lindo. ¿Así? Quiero para dedicársela a mi maquita hermosa. Ay, ay, ay. Vamos, Recito Winder. Con fe, yo confío en ti. Con mucho cariño para mi maquita hermosa, mi Macarena. Bueno, para mis tres hijos hermosos que los amo. Ay, qué hermosa. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueños y me alegra la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa. Entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, Rencito, ¿dónde me has hecho llorar? No más, qué lindo, no puedo más. Qué lindo, no, Carlonchito. Para todas las personas que tienen hijos, ámenlos, bésenlos muchísimo, díganle cuánto y cuán importantes son para ustedes, porque es importante que ellos lo sepan todos los días. Muy bien, Rencito.
Los verdaderos éxitos llegan para quedarse. En Moda Te Mueve presentamos una que siempre estará de moda. Yo escucho Moda Te Mueve con la música que está de moda. Don Chito Windan, él es un amigo muy tierno, muy bueno, pero lamentablemente tiene un defecto. Oh, por no. Pensé que ya habíamos superado esto. No, de todas maneras, Don Chito, no se olvide. A ver. Recito, ya vamos a pasar a las chincholonas, creo. Ah, chincholonas, Calonchito. Pero antes de pasar a las chincholonas, yo ha pedido a la gente que... pegó bastante música para Dios, para Jesús, qué lindo, para qué hermoso, qué bendición, Calonchito. ¿Puedes hacer una más de Jesús Adrián Romero? Sí, puedo hacer una de Jesús, claro, claro. ¿Podrías hacerla? Una, claro. Una más, Rencito Wilde, por favor. Y ahí con eso ya cerramos. Gracias, Rencito Wilde, por favor. En vivo. Qué lindo. Con mucho cariño, agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones, por todas las lecciones que nos da, por todas las caídas y por todas las vueltas a levantar. Y porque cuando tú piensas que estás solo, en realidad no estás solo. Estás con Él. Mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Lo sentí, tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Ay, Rencito Winder. Aunque mis ojos no te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, Señor. Y aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Qué bonito, Rencito Wilde, qué lindo. Qué lindo. Marín, amén. Gloria a Dios por un día más de vida, Carlonchito. Al Lemo le hemos echado como que ácido. Ácido, le conoce retido. Se ha derretido, Lemo, ¿qué pasa? No, pero qué lindo, ¿verdad, Carlonchito? Poder compartir con la gente una alabanza a Dios, porque lógicamente... Qué lindo, es más, si he sentido la presencia de Dios aquí. No nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos todos los días. Así por que favor. Amén, amén por todas las bendiciones, porque hasta de lo malo uno saca algo bueno. Dios no... Ya mañana sí, ¿qué programa vamos a hacer, hermano? ¡Ay, Dios mío, Carlonchito! Ya me está poniendo nervioso. Ya la tengo, Rencito. Qué lindo, Carlonchito. Ya la tengo ya para mañana. Ya. Qué lindo, por favor. Ya qué la hermoso. Tengo, Rencito. ¡Chencholonas! ¡Chencholonas, sí! ¡Vamos con Chencholonas! ¡Vamos con Chencholonas! La que ayer estaba, te diría como loco. ¡Ahí va!
Oye, Galochito, tu Francisco. ¿De Francisco? ¿Pero Francisco qué? ¿Tu Francisco Guzmán? ¿Pero qué, qué? Que arranque bien, hombre. Ya pues, Chino. ¡Dumba, dumba, dumba, mamá! Dice... Para gato, no, pero Rencito Winder, la ¿qué? Gente puede dejar también sus chencholonas. Por WhatsApp 989-1211, Galonchito, que dejen sus chencholonas WhatsApp rápidamente, Galonchito. 989-1211, nosotros por favor. Con todo gusto vamos a complacerlo con todita su chencholonas. Con todititititita. Todititita su chencholonas. Todita para ti. Chencholonita para ti. Chencholonita para ti, Galonchito, pues. Yo creo que hay un tema aquí con la vaina. Ahora sí, ahora sí. No está viendo contigo cargoso. Ah, bueno, no, un poquito cargoso esta mañana. Miércoles de las chenchualonas. Chenchualonita para ti, papi. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Qué rico. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclada a otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. Ah, qué lindo. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo y quiera estar contigo y ya no pueda ser? Mi anhelo será nada en la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame, di que no ha sido una aventura más. Dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te va. Siguiente mesa, número 8. No, es mucho. Esta canción es mucho para mí. A mí me Galonchito, por favor. No, me mate. Es que esta canción es como una historia, man. Aprenderé, Galonchito. Aprenderé. Aprenderé. Caricia. La. Chechalona, está pidiendo la gente. Tú me Chechalona, ve, Galonchito. Aprenderé a vivir. Chencholona, ve mano, claro, chencholona. Le damos, ve compadre. Claro, ve batería. La gente pide, le damos, ve. Claro, ve batería. Una cosa, pero la vida. Miércoles de las chencholonas. Aquí en el Bertolotto. Me la han cortado, man. En el Bertolotto. Mira, el mismo me dice que Max Torres ha cortado, dice. ¿En serio? Por mi madre. ¿Batería, en serio? Por mi madre, no. Mi tío. Aquel viejo motel le vendemos. Ah, ya está, esa. Aquel viejo motel. Aquel viejo motel. La han cortado. La han cortado. Era para bajar la mano. O si no, anda y ven. Ya la encontré, manito. Tranquilo tú. Hoy también la han cortado. No me tiras a miércoles. De la chenchualona. Calle trae recuerdos hoy de ti. Ay, ay, ay. Que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti. En cada esquina creo ver tu rostro señalarme. No hago caso ya aunque trato de olvidarte. Mi cabeza más se empeña en recordarte. La chencholona. Ay, ay, ay. Y esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella reflejo. Siguiente mes. De su cuerpo. Chavario. Ay, Galonchito. Por eso que todos los están bajando, se pasan ya. Galonchito. Amiga, ya, amiga. No, amiga, déjame decir. Antes quiero
puedo ver tu rostro, señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarme, mi cabeza más se empeña en recordarme. Ahora sí. Y esta calle fue tan nuestra que pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho, en cada parte creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel nuestro lugar viejo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria. Aquel viejo motel trae recuerdo el día que te hice mujer. Tú te negabas, yo insistiendo, pero después fuimos cayendo. ¿A dónde? Al dulce abismo que pretendes esconder. Y aquel, nada más, Rencito. Oye, claro. Tenemos de todo, Rencito. Miércoles chinchalona, claro, tenemos, Carlonchito. Tenemos de todo y por camionada. Y por camionada. Y por camionada. Carlonchito, una cosa, pues. ¿Cómo? No digo Carlonchito, pues. ¿No? Ah, Carlonchito. Claro, qué lindo. Carlanchas. No. Carluncho, no, Carlonchito. Carlonchito, pues. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué, Wilmer Cartagena? El mismo que habita y calza, no soy un elefante, soy Wilmer Cartagena. ¿Qué es lo que está pasando? Permítame lo que te voy a decir, Carlonchito. Falta poco para el mundial. Y ojo que a Rusia no va cualquiera, Carlonchito. No. Vamos los que estamos unidos, como nos enseña el barrio, Carlonchito. Claro. Porque unidos jamás seremos vencidos, ya sabes. Exactamente por eso también van a Rusia los 11 del aliento cristal, Carlonchito. Los encargados de llevar el aliento de todos los barrios, Carlonchito. Así es, así que ya sabes, destapa tu cristal e ingresa los códigos de tus chapas en cristal.com.p y participa en el sorteo de 11 paquetes que te irán a hacer vivir una experiencia única acompañando a la selección en sus tres primeros partidos en Rusia. Perú. ¡Los 11 del aliento cristal! ¡Vamos! ¡Gracias, cerveza cristal! Y no te olvides que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, Carloncho. Por favor, es dañino. Esto, dañino y también da adolescente. Claro, y da adulto también. Claro, ya pachipesta, pachipestita. Pachipestita, cachanchita. Ya, recito Windy. Me he vuelto a sentir como un niño, porque me siento un niño. Sí, es que te habrás metido. Porque que me está creciendo. Cocina. No, me refiero a los... Nada, señor, no me meto nada, digo, señor. Nada, no me meto nada. De repente no, que no, alguito, pues. Nada, me meto nada. Nadita, nada. Todo es al seco, ¿seguro? Al seco, todo es al seco. Oye, qué cosa. ¡Arrra! Vaya, caballero. Hola, caballero. Dice: estoy enamorado. Toqué tu mano, sabía que eras para mí. Tal como eres, te soñé. Ay, ay, ay. Pero jamás me imaginé, yeah, que para siempre tú estarás. ¿Dónde? Aquí. Ay, ay, ay. Y tu forma de ser me llenó de placer. Y por fin ya soy feliz. Te amaré, por toda la vida estaré, tendido por siempre a tus pies, y aunque me muera te amaré. Dice, te amaré, y el tiempo te va a demostrar, ahí, que puedes conmigo contar. Yo te amaré. ¡Oye! Ya verás que bien la pasaremos. Por el mundo de la mano tú y yo, amando viviremos las cosas bellas del amor. ¡Vaya! Tal como eres, te soñé, pero jamás me imaginé, yeah, que para siempre tú estarás. ¿Dónde? Aquí. Forma de ser me lleno de placer y por fin ya soy feliz. Te amaré, por toda la vida estaré, vendido
llamaré. Si el tiempo te va a demostrar, ahí puedes conmigo confiar. Yo te amaré. Óyeme, Galocho. Óyeme, Rencito Window. Pómetelo. ¿Quieres Rencito Window? Pómetelo. Rencito Window, loro. Oye, Galocho. No te importa nada, ni el oro, ni el mar. Ya, una más para mí. Unita más, ahorita más. Este es para mi mamá. Porque a mi mamá le encanta, porque chiquito me dice, ay, hijo, tú cantas igualito que el Maranto. El Amaranto. Bueno, porque te decía que el Amaranto, ay, igualito que el Maranto. El Maranto. Cántame esta canción del Maranto, por favor. Ay, ay, del Amaranto. Del Amaranto, pero claro. Tiner. Yo te pongo Amaranto. ¿Quieres tu Amaranto? Tiene que agarrar, porque no agarra vuelo, está bien, va de frente. A ver. Tú dices, ¿tú quieres tu Amaranto? Claro, Amaranto, claro, chiquito, claro, qué lindo. Ahí va. Música Chino Kang. Chino Kang, suelta la causita. Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, qué lindo mi maranto, de su cuerpo y de sus noches. ¿Qué confiesa usted? Confieso, me enamoré con un niño. ¿Qué siente ahora? Y siento que no estoy arrepentido. ¡Qué lindo! Disfruté de tu experiencia. ¿Pasamos hasta qué etapa? Hasta calmar mi ansiedad. ¿Dónde sentiste? Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. ¿Más o menos hasta cuándo fue? Hasta ayer. Uy, ayer nomás, fresquito estaba. Hasta ayer. Y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. ¿Cuándo fue? Hasta ayer. Hasta ayer. Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Oye, este es mi Rencito Winday. Ay, el no. Amaranto, señor. El Amaranto. Ahí está. Ya tenemos que cerrar, Rencito, la chanchalo. La continuamos en otro lado. La continuamos inter. Último minutito. Ay, Carlos, ay. Ay, estas son las chanchalonas. De moda, papi. Dice, juré que no iba a verte. Vamos, y mucho menos enloquecerme. Pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahoga todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremece todo mi cuerpo. Quiero decirte fuerte, caricia que llevo dentro. Disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pinta de sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ve, la que en silencio labró todo en mí, solo con un beso. ¡Ay, ay, ay! Corre, vamos a tener un trago, digamos. ¡Vamos, Galonchito! Atentos, esta es... Si todavía me ama como antes. ¿Cuál Monse, hermano? ¿Cuál Monse, hermano? Yo estoy aquí, pues, hermano, gozando de la vida. ¿Ya? ¿Ya salió todito? ¿O se ha quedado un pedacito ahí de repente en la comisura? En la comisura. ¿De qué estás hablando, compadre? La galleta Chaplin que te invitó. Ah, Cherry, porque es publicidad. No, porque no son los... Es publicidad, te estoy diciendo. No, que estás en la versión alternativa. Y aquí estamos bailoteando con RX1814-2110. ¿Bailoteando con RX1814-2110? Hola, RX. Hola, ¿cómo estamos? ¿Batería seria? Ah, mira. Y ahora ya he destruido a Marcy.
Qué bien, de verdad, porque ya te juro que me está cayendo pesado, Marcia. De verdad, ya se está creyendo divo, ya me está... Marcicito, pues, ya fue, ahora es el requisito, pues. ¿Y quién más? Qué lindo. Bienvenidos a Roboteando con RX. Te voy a comprar una cámara para poder que la gente vea cómo haces tus bracitos, RX. Porque si no, no tiene mucho sentido. Roboteando con RX. Biribop, biribop. ¿Qué pasa, Renzo? Quítame la mano, Renzo. No, te estoy buscando para cargarte, hombre. No, no me meto la mano. Rencito, le enchufé. Buena esta canción, me gusta. ¡Buenaza! Nunca más asistente. Sé un gerente. Estudia en la Universidad María Auxiliadora. Carreras profesionales en marketing, contabilidad, negocios internacionales también. Matricúlate ahora y obtén 100% de descuento en tu inscripción. 50% de descuento en todas tus cuotas del primer ciclo. Llámanos al 389-1212 o síganos en Facebook como UMA Universidad María Auxiliadora. Marci, próximo bloque. Vienen los Marci pedidos. Sí, mi Galonchito, próximo bloque. 30 minutos para que la gente pida su canción favorita, que lo que viene es solo Marci pedido, que van a estar súper buenos. Ay, qué día te vi y tu energía sentí desde solo. Solo, solita, güey. Gracias de canción, güey. Muchachos, sigan sumando. Bad Bunny, Almighty, Ozuna, Wisin. Buenaza la canción. Marcicito, vienen los Marci pedidos. Nosotros ya estamos con los Marci pedidos. Que la gente pida su canción al 438-8860. Ay, Galanchito, se viene el disco de verano. Te llega. También. Nosotros te vamos a entregar ese PlayStation 4. Solamente participa, ingresa a moda.pe para que sepa de las condiciones de restricciones e ingrese a nuestro grupo WhatsApp exclusivo solo para los fanáticos de Moda Te Mueve. Empezamos lo mal si pedido que está esperando. Pide tu canción que nosotros ya soltamos. Y no va, chel. Ya sabes, llévate dos PlayStation 4. Participa del ranking disco moda del verano. El 7 de abril, no te lo pierdas por nada. Yeah.